Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, sobre todo una tarde tan calurosa como la que estamos viviendo estos días en Murcia. Y bueno, os recuerdo que comenzamos el curso de la Asociación de Divulgación Científica de forma excepcional, como todos sabéis ya, con nuestro amigo Toni Cantó, alias la pizarra de Yuri, Yuri de la pizarra de Yuri. No tengo nada que ver con el otro. Bueno, es importantísimo, estas actividades solamente se pueden hacer con la ayuda de los socios de la asociación. Muchos de vosotros estáis aquí y otros no lo sois. Somos una asociación muy joven, llevamos nada más que un año y estamos creciendo cada vez más. La única manera de conseguir financiación y de conseguir hacernos ver en la sociedad es con la participación tanto de los socios, que se implica muchísimo, como de los no socios. Hemos tenido un parón de actividades durante el verano y ahora empezamos muy fuerte. Empezamos hoy con la charla sobre si hay posibilidad de vida extraterrestre de Toni. El miércoles que viene también seguimos con unas actividades con Caja Murcia, que acaba de apostar por nosotros, se ha mojado y nos ha ofrecido también la oportunidad de traer tres ponentes de excepción. Comienza el miércoles con Juan Ignacio Pérez Iglesias, Conciencia y Democracia. Y nada más. Traer a Toni ha sido duro, pero al final lo hemos conseguido. Se deja poco ver y ha sido un enorme placer. Gracias, Toni, gracias a la asociación y a ARP, que también nos está apoyando. Y bueno, yo dejo ya el micro y comenzamos cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí. ¿Qué preguntas nos hacemos algunos, verdad? Si hay vida ahí fuera y tal, con la de problemas que hay aquí en la Tierra, ¿no? Como dicen algunos y estas cosas. A mí siempre me gusta empezar diciendo una cosa, y es que imaginaos que algunas gentes en el pasado no se hubiesen planteado problemas, no se hubiesen planteado cuestiones de esas igualmente delirantes, igualmente que despegadas de la Tierra, como por ejemplo, no sé, la geometría o la electricidad o algo por el estilo, ¿no? ¿Dónde estaríamos si nadie hubiese especulado? ¿Dónde estaríamos si nadie hubiese pensado en esas cosas que aparentemente no servían para nada? Y que cada día más sabemos que sirven para más cosas. En último término, a la gente esta pregunta le interesa. Yo he observado muchas veces que cuando rascas un poquito, hay que ser muy seta. Hay muy pocas personas que no se hagan esas cuatro o cinco preguntas básicas, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Pintamos algo aquí, si es que pintamos algo? ¿Y estamos solos? ¿Somos los únicos? ¿No nos podemos mirar en ninguno de los otros ojos? ¿No hay nadie más ahí o hay alguien más ahí? Suele decirse que cuando uno titula algo, lo que sea, con una pregunta, es que la respuesta va a ser no. Bueno, pues este no es el caso. Esta es una pregunta abierta. Esta es una pregunta abierta y hay opiniones muy buenas y muy bien formuladas en todos los sentidos. Nosotros lo que vamos a intentar básicamente es desarrollar la pregunta. Lo que vamos a intentar básicamente es hacernos la pregunta bien hecha y plantear algunas posibles líneas de respuesta. Hay una creencia muy tradicional, que es aquella de que para que la vida se diese en la Tierra, claro, fíjate, algo tan complejo como la vida y algo tan complicado y tal, tenía que darse una inmensa cantidad de carambolas cósmicas, ¿no? O sea, como si tuviésemos que tirar los dados billones y billones de veces para que algo como la vida pudiera surgir. Bueno, esto a lo mejor no es cierto. Ahora hablaremos de ellos. Pero para empezar, me gustaría introduciros a mi mascota favorita. Bueno, en realidad no sé si es mi mascota favorita o si yo soy su mascota o todos somos su mascota. Os quiero presentar a un amigo mío. Es simpático, ¿verdad? Este amigo es el... A ver, parece que se ha perdido la señal. Ahora. Este amigo se le conoce como el osito de agua. Son los tardígrados, ¿vale? Es un muchacho un tanto
peculiar. Es muy chiquitín, ya lo veis, mide apenas medio milímetro aproximadamente. Es un ácaro. Es un ácaro. Ser un ácaro significa que es un animal como nosotros, es un animal como cualquiera que estamos aquí. Es decir, no estamos hablando de una bacteria o de un virus, una arquea, una de estas cosas raras, ¿no? No, este señor es un animal como nosotros, ¿vale? Un poquito distinto, ¿no? Pero funciona esencialmente como nosotros. Bueno, hay quien dice que el osito de agua es un tipo muy duro. A lo mejor Chuck Norris podría ser un poco más duro, pero a lo mejor no, ¿no? Vamos a intentar considerarlo, ¿no? ¿Quién ganaría en una pelea entre Chuck Norris y el osito de agua, ¿no? Pues vamos a ver lo que es capaz de hacer cada uno. Pues vamos a ver, nuestro amigo el osito de agua es capaz de resistir vivo durante varios minutos a 272 grados bajo cero. Eso es un grado y un pelín por encima del cero absoluto. Cosa que Chuck, por muy duro que sea, no creo que sea capaz de hacer. También es capaz de resistir unos minutos a 151 grados sobre cero. Es decir, el agua hirviendo como si nada. Me parece que Chuck tampoco. Días enteros a 200 grados bajo cero, bueno, de hecho, he puesto días enteros para ir a lo seguro, ¿vale? Hay algún documento por ahí que habla de años enteros, ¿no? Pero bueno, como no tenía la confirmación exacta, he puesto que días enteros, ¿no? Sí, también puede resistir 6.000 atmósferas de presión. 6.000 atmósferas de presión, esto es un poquito complicado de entender hacia la primera, ¿no? Pero imagina, ¿habéis visto los vídeos estos de cualquier guerra reciente, ¿no? Cuando los tanques disparan, ¿verdad? Pues en la recámara del cañón de un tanque de estos, específicamente de un tipo T-72, de estos rusos y tal, ¿vale? Hay unas 5.700 atmósferas en el momento en que se produce el disparo, ¿vale? El osito de agua soporta 6.000. que son como seis veces las que hay en el fondo de la fosa de las Marianas, el lugar más profundo de la Tierra. Nuestro amigo el osito de agua, es verificado, puede aguantar más de 10 años sin agua, de secado. Cosa que creo que Chuck tampoco puede. Y de hecho, en un ejemplar que llevaba 120 años en un cajón, seco en un cajón, detectaron que al añadirle agua todavía movía una patita. Sí, el pequeño detalle, puede aguantar unos 5.000 grays de radiación gamma. Aproximadamente la dosis que hace falta para matar a un ser humano, pero para matarlo fijo con toda seguridad, es de 5 a 10. Él puede aguantar 5.000. Más o menos, igual algunos habéis oído el famoso tejado de Chernóbil, ¿no? Esto de que subían los hombres a tirar con enorme valentía los restos del reactor nuclear reventado de vuelta al reactor. Bien, en ese tejado no hacían 10 grays por hora. Él puede aguantar 5.000. Así, y ya la guinda. Pues nuestros amigos los rusos, que ya sabéis cómo son, cogieron una muestra de ositos de agua y la metieron en una nave espacial y la llevaron al espacio. Solo que en vez de ponerlos dentro, los pusieron fuera. Un pequeño detalle, una pequeña diferencia. Estuvieron 12 días dando vueltas alrededor de la Tierra. Pusieron una muestra con un filtro contra los rayos ultravioleta duros y otra sin filtro contra los rayos ultravioleta duros. Ambas estaban expuestas por todo lo demás al espacio exterior, ¿vale? A las condiciones de desecación, de temperatura, de radiación cósmica del espacio exterior, por supuesto la ausencia de aire, de vacío técnico, ¿vale? Los que estaban protegidos por el filtro de luz, ultravioleta dura, sobrevivió a la tercera parte y todos ellos dieron lugar a embriones viables. Y de los que no estaban expuestos, la muestra que no estaba expuesta, que no estaba protegida con el filtro de rayos ultravioleta duros, es decir, que estaba totalmente expuesta al espacio exterior durante 12 días sin ninguna protección en absoluto, más que el cristal que los tapaba, hubo tres supervivientes. El osito de agua es un bicho
francamente dudo. Me parece, tengo la cierta sensación de que en la competencia entre Chuck y Vasito de Agua, me parece que Chuck no sería capaz de sobrevivir, ni Chuck, lógicamente, ni ninguno de nosotros sería capaz de sobrevivir a absolutamente ninguna de esas cosas que es capaz de sobrevivir un osito de agua. Vamos a ver a algún amigo mío más o alguna amiga mía más. Con Antibacterium. La llaman así, os lo prometo. Los científicos a veces son unos cachondos, ¿sabéis? La llaman así. El nombre técnico, claro, es el Deinococcus radiodurans. Esto de radiodurans no es por casualidad y no tiene que ver con los preservativos. Esto de radiodurans es porque Duda resiste a la radiación. ¿A cuánta radiación resiste? ¿Os acordáis que el osito de agua resistía 5.000? Bueno, pues ya resiste los 5.000, pero sin inmutarse en absoluto, el osito de agua se morían algunos, unos poquitos. Resiste 15.000 grays de radiación, manteniendo un 37% de viabilidad. Y también resiste tanto al frío como al calor, como al ácido, a casi todos los ácidos, a la deshidratación, al vacío, al agua oxigenada. Ojo que el agua oxigenada, aunque nos parezca que no, el agua oxigenada es un veneno poderosísimo para las cosas vivas, probablemente el más poderoso de todos ellos. Y lo hace gracias a que, después de sufrir ese tipo de agresiones tan absolutamente brutales para lo que es una bacteria que mide de 1,5 a 3,5 millonésimas de milímetro, es capaz de autorregenerar su ADN. Tiene la capacidad de autorregenerar el ADN. Claro que tenemos también otra, que es una arquea, Thermococcus gamma tolerans, que incluso en esto la radiación le gana. Thermococcus gamma tolerans es capaz de resistir 30.000 grays de radiación, lo cual es equivalente a permanecer 5 días dentro del reactor destripado de Chernóbil, conforme acababa de explotar. Nos hacemos una idea de las cantidades de radiación de las que estamos hablando, ¿no? Además de eso, tiene por costumbre, así como cosa normal de todos los días, vivir en calderas submarinas a 88 grados centígrados y 200 atmósferas, en entornos sulfurosos y ácidos de pH 6. Y estos son... Ah, sí, y esta es otra favorita mía, llamada la anomalía del Atalante. Escribí un artículo hace poco sobre ella. La anomalía del Atalante, que es otro animalito, tampoco emparentada con los gusanos pene, ese pene que estáis pensando, vive en lagos submarinos de salmuera sin oxígeno. Sin oxígeno. Estos son unos lagos que se producen en el fondo del mar Mediterráneo, son como consecuencia de la catástrofe misiniana. Esto ocurrió hace unos millones de años, que hizo que el Mediterráneo se desecase, y eso generó en el fondo del Mediterráneo unos lagos de salmuera. Esos lagos de salmuera son fuertemente anóxicos, de hecho son totalmente anóxicos. ¿Esto qué significa? Esto significa que el oxígeno del agua no llega a entrar en esos lagos de salmuera, ¿vale? Este animalito, que está, como os digo, remotamente emparentado con los gusanos, vive en esos lagos, dentro de la salmuera, sin oxígeno. Y también tenemos, por ejemplo, este otro, el gusano del diablo. Lo llaman. A este lo han encontrado en las minas de oro de Sudáfrica, a 3.600 metros de profundidad, pero no debajo del agua, no, debajo de la tierra. Vive en las rocas, en grietas de agua caliente a alta presión, y vive estupendamente. De hecho, el científico que lo descubrió dice que se quedó flip, decía que se quedó aterrorizado, ¿no? Bajó allá abajo a la mina a 3.600 metros de profundidad, insisto, 3.600 metros de profundidad bajo tierra, y los vio moverse allí por la roca, ellos solitos, saliendo de un chorro de agua de alta presión. Se alimenta de bacterias ahí abajo, porque ahí abajo no hay otra cosa que bacterias para alimentarse. Esto, claro, estos animales que hemos estado contando hasta aquí, estos bichitos que hemos estado contando hasta aquí, son los que se cuentan entre los que llamamos extremófilos. Es decir, seres que no solamente viven, sino que además les gusta vivir en condiciones extremas. Estos extremófilos es de mucho interés para la astrobiología, que es la ciencia que estudia esto de la vida en el universo, incluyendo la Tierra y los demás astros, porque la Tierra es también un astro, ¿verdad? Estos son extremófilos.
Pero además de los extremófilos, tenemos otras formas de vida, bastante más normalitas. Esto normalmente no sería un extremófilo. Esto es un puñetero buitre. Para ser exactos, el buitre de Ruppel. Un buitre, un pajarraco. ¿De acuerdo? Bien, este señor, a uno de ellos, a un primo suyo, se lo comió un reactor de un avión a 11.300 metros de altitud sobre Costa de Marfil. 37.000 pies. A 37.000 pies de altitud, 11.300 metros, la densidad del aire es una tercera parte de la que hay en la superficie terrestre, la presión una cuarta parte, la temperatura son 57 grados bajo cero, y si un ser humano quedase expuesto a ese ambiente, por ejemplo, con una despresurización súbita de cabina del avión en el que vuela, pues tendría un tiempo de conciencia útil que se llama, es decir, el tiempo que tardas en que se te vaya ya la cabeza y no seas capaz de hacer nada antes de desmayarte, de unos 20 a 30 segundos. Este señor iba volando tranquilamente por ahí arriba, quién sabe cuántas horas iba volando tranquilamente por ahí arriba, hasta que tuvo la mala suerte de encontrarse con un Boeing que se lo comió, ¿no? Pequeño accidente lo puede tener cualquiera. 57 grados bajo cero, una cuarta parte de presión atmosférica de la que hay en la superficie. O por ejemplo tenemos también a Escherichia coli, la famosa E. coli. Esta es la bacteria esta que todos llevamos a la tripita, tampoco es un extremófilo. ¿Vale? La Escherichia coli la llevamos todas a la tripita alimentándose de... Pues, ¿de qué va a ser si la llevamos a la tripita? Nos ayuda a hacerlo. La digestión, a ir bien, a hacer caca y estas cosas. Es una bacteria normalita, buena chica, no es ninguna cosa así extrema como las que estábamos viendo antes, ¿vale? Bien. Aparte de que soporta 16.000 atmósferas de presión, es decir, casi tres veces más que lo que hemos dicho antes del tanque cuando dispara, ¿vale? Aparte de que soporta 16.000 atmósferas de presión, si esto se ha comprobado en las prensas, esta es de hacer diamante artificial, ¿vale? Dos y pico gigapascales, una barbaridad de esas, ¿vale? Pues resulta que un científico español, un biólogo español, que hace poco además escribió un artículo, ha descubierto un pequeño detalle. Y es que si yo cojo una Escherichia coli, o una cepa de Escherichia coli, que es una bacteria normal, ya os digo, la que llevamos todos una típica, ¿vale? La pongo en una gotita de suero fisiológico. El suero salino, este de que nos ponen en el hospital, que le damos a los niños cuando están deshidratados y estas cosas. Y dejamos que se seque. Esto es un experimento que lo puede hacer cualquiera en casa. Solo necesita una cepita de estas que se pueden conseguir en tiendas de tema biológico y un poquito de suero fisiológico y un microscopio para verlas. Este experimento lo podéis hacer cualquiera en vuestra casa. ¿Vale? Ponéis la cepita de bacterias, ¿no?, en un cristalito, le echáis una gotita de suero fisiológico y dejáis que se seque. De tal forma que quede totalmente atrapada en la sal del suelo fisiológico. En vez de hacer lo que hace cualquier cosa cuando queda atrapada en la sal, que es básicamente morirse miserablemente, no solo sobrevive, sino que hace esto. Crea complejísimas estructuras cristalinas en la sal. Básicamente se monta el apartamento en la puñetera sal. Permanece ahí, de momento están viendo, el amigo este científico que os decía, el amigo este biólogo que os decía, están viendo a ver durante cuánto tiempo. Porque desde luego ya han comprobado que una semana después le añades agua y vuelven a la vida con normalidad. Ahora están viendo a ver durante cuánto tiempo puede permanecer completamente desecada, sin una gota de agua, en la sal. Y no está, insisto, con estos últimos ya no estamos hablando de extremófilos. Estamos hablando de seres vivos, un buitre, una bacteria, que normales y corrientes, que están en todas partes, o bueno, cada uno en su propio ambiente, pero que no estamos hablando de cosas raras, ¿vale? Estamos hablando de vida normal y corriente, de vida terrestre normal y corriente. Bien. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues porque hay mucha gente que tiende a pensar que la vida solamente es posible, como decía Carl Sagan, si mi abuela no está cómoda, la vida no es posible.
¿vale? Carl Sagan lo decía de coña, evidentemente, ¿no? Intentando demostrar esa hablando de esa gente que piensa que si mi abuela no está cómoda es que la vida no es posible, ¿no? Bueno, la vida terrestre, solo la vida terrestre, la vida que ha surgido en este planeta, con las mismas condiciones climáticas, con las mismas condiciones atmosféricas, con las mismas condiciones químicas, toda ella basada en el ADN, ARN, toda ella basada en el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, toda ella basada en lo mismo, ¿vale? Solo la vida terrestre, solo ella, ¿vale?, es capaz de sobrevivir bajo condiciones absolutamente extremas. No solamente es capaz de sobrevivir bajo condiciones absolutamente extremas, sino que más creemos, existen indicios fuertes, de que surgió bajo condiciones extremas. De que la vida no apareció en ese tranquilo remanso que algunos han imaginado, ¿no? Un tranquilo remanso, una playita de algún momento dado precámbrico, ¿no? No, hay indicios fuertes de que apareció en cosas como volcanes submarinos y cosas por el estilo. Toda la vida terrestre podríamos ser un extremófilo. Toda la vida terrestre podríamos ser un fenómeno extremo. La vida terrestre, además, sin salirnos de, pues eso, del carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y de estas condiciones climáticas y de estas condiciones de humedad, de temperatura, de composición química y tal, ha sido capaz de crear, de desarrollar toda una serie de formas de vida tan extremadamente diversas que nos resultan fascinantes, a mí por lo menos me resultan fascinantes. Estamos viendo un fondo de coral con los animalitos que suele haber alrededor, estamos viendo unas medusas bioluminiscentes, estamos viendo unas rosas, ¿no? O vamos a ver también, sí, este me fascina, ¿sabéis lo que es esto? Esto es la carabela portuguesa. Esto es la carabela portuguesa. Esto es un animalito un poquito cardón, porque si te pica te mete unos picotazos bastante, bastante buenos, porque todos esos tentáculos que tienen son venenosos, ¿no? La coña es que esto es una cosa que ni siquiera tiene músculos ni nada por el estilo, se limita a flotar en el agua, ¿vale? De vez en cuando alguno acaba en una playa y hay alguien que lo toca y entonces pues es cuando se va el, no el picotazo, sino que al tocarlo el veneno les... ni siquiera es un animal. Es una colonia. Está compuesta de pólipos. Esto no es un solo ser vivo. Esto es una multitud de seres vivos, ¿vale?, compuesta por tres tipos de pólipos especializados. Tenemos también... Pues me he permitido... Qué niña más bonita, ¿verdad? Qué niña más guapa. Qué pulpo más simpático. Fijaros, los dos tienen ojos. Los dos tienen extremidades. Los dos tienen un complejísimo sistema nervioso. Los dos respiran oxígeno. Los dos están hechos de lo mismo. Dentro de la vida terrestre, sin salirnos ni siquiera del reino de los animales, aparecen cosas extraordinariamente diversas que posiblemente algo tan extraño como lo que nos puede parecer de un pulpo. Los pulpos son inteligentísimos, no sé si lo sabéis. Los pulpos son una barbaridad de inteligentes. Solamente hay un pequeño problema. Son inteligentes aunque no tengan un cerebro propiamente dicho como el nuestro. Es un sistema de cerebros interconectados para el control de los brazos y de la boca. Pero aún así les funciona como un sistema inteligente. Igual que nuestra amiguita, que por cierto además sostiene una flor, que es otra de las muchas incontables formas de vida que aparecen en el planeta Tierra. Claro, si todo esto es posible solo en un planeta y solo en los últimos aproximadamente 500 millones de años, solo por las bacterias que son más antiguas, ¿vale?, comenzamos a hacernos una pequeña idea de lo que podría ser posible con en otros lugares, con otras atmósferas, con otras composiciones bioquímicas, con otras presiones evolutivas. Hay mucha gente que tiende a pensar que la vida solamente es posible en un lugar como la Tierra. En la propia vida terrestre nos demuestra que la vida es posible en lugares muy, francamente, muy extremos de la Tierra y puede adquirir formas extremadamente diferentes. Y al final, una de esas formas de vida
acabó haciendo aquello que dice el poema, ¿no? Aquello tan bonito, lo que decía Carl, de mirarse a sí mismos y mirar a las estrellas y verse y reconocerse y preguntarse si habrá alguien, si habrá alguien ahí fuera, ¿no? Y anhelar volver a las estrellas, que es de donde venimos todos al final de cuentas, ¿sabéis? Esto se ha dicho mil veces, pero sabéis aquello tan bonito de que somos polvo de estrellas, ¿no? Esto no solamente es muy bonito y muy romántico, sino que es rigurosamente cierto. Somos puñetero polvo de estrellas. Para ser exactos, somos una mezcla de polvo de estrellas y del hidrógeno que creó el Big Bang. Todo lo que somos apareció o en el Big Bang o dentro de una estrella. Pues tocados, tocados. Estáis tocando una estrella. Estáis tocando realmente una estrella. Y no es mentira, no es coña. Es la puñetera verdad. Hablando del problema de pseudovidas extraterrestres, a mí siempre me gusta recordar a este señor. Este señor tuvo algún pequeño problema. De hecho, como si leéis abajo, parece un pequeñito, acabó quemado vivo y con la lengua cerrojada en el campo de Fiori de Roma, el 17 de febrero de 1600, acusado de inmoralidad, enseñanzas erróneas, blasfemia, brujería y herejía. Cosas que pasan cuando te metes en según qué cosas, en según qué contextos. Lo cierto es que fue por temas, más por temas teológicos que científicos, todo hay que decirlo. Pero este señor, que se llamaba Giordano Bruno, aparte de proponer que la Tierra giraba alrededor del Sol, de la infinidad del universo, y que de ser un remoto precursor de la teoría de la información cuántica y de las ciencias de la memoria, este señor dijo esta frase, que a mí siempre me gusta recordar: existen innumerables soles. Hay innumerables tierras que dan vueltas alrededor de estos soles, de manera similar a la que nuestros siete planetas, que eran los que se conocían entonces, no se conocían más, dan vueltas alrededor de nuestro sol. Hay seres vivientes que habitan estos mundos. Esto lo dijo el señor Giordano Bruno antes del año 1600. Vamos a ver si Giordano Bruno tenía razón. Vamos a preguntarnos si Giordano Bruno tiene razón. Dijo: existen innumerables soles e innumerables tierras que dan vueltas. Hay que recordar que cuando Giordano Bruno dijo esto, ni siquiera se sabía que existían más soles en el cielo, que los puntitos del cielo de las estrellas eran otros soles, ¿vale? Ni siquiera se sabía eso. Se pensaba pues cosas muy raras, ¿no? O sea, de que eran perforaciones para ver el cielo y el divino y cosas de estas, ¿no? Y el señor Giordano Bruno dijo, condenado por brujería y herejía, dijo esto antes de que todo eso se supiera. Existen innumerables soles. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Este es nuestro sistema solar. Ahora sabemos que hay algo más que siete planetas, que lo que se conocían en la época de Giordano Bruno. Según como digamos, ya sabéis que esto de los nueve que nos enseñaron de niño no era verdad. Resulta que Plutón no era exactamente un planeta. O lo podemos ver de dos maneras: o hay ocho planetas o hay miles de ellos. ¿Vale? Si los objetos transneptunianos, los que hay más allá de Neptuno, son planetas como Plutón, o sea, son cosas como Plutón y los consideramos planetas, entonces hay miles de planetas en el sistema solar. Si no, pues entonces hay ocho y un montón de objetos transneptunianos. Pero bien, tenemos nuestro sistema solar, cuya distancia está aproximadamente de 30 a 55 unidades astronómicas. Estas unidades astronómicas es la distancia de la Tierra al Sol, ¿vale? Algunos objetos llegan hasta 100 unidades astronómicas aproximadamente. Nosotros, como sabéis, vivimos ahí. El tercer planetita, ahí pegaditos al Sol. Vale. Mercurio, Venus, Tierra, tercero de Sol. Si alguien leyó aquel artículo mío de esta estudiación, tercero de Sol. Bien, este es nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar forma parte de estructuras un poquito más grandes. Este es el vecindario del Sol. Estos son los 40 años luz más próximos del Sol. Podemos ver, bueno, con un año luz ya sabéis que es una distancia bastante abismal, ¿no? Es una distancia bastante grande. Ya podemos ver que hay unas poquitas estrellas alrededor, ¿verdad? No me he parado a contarlas, pero así a lo mejor yo diría que entre 50, aproximadamente 50 y 100, ¿verdad? Importantes, estrellas importantes en 40 años luz alrededor del Sol. Pero esto no es más que un cachín de nuestra galaxia y de las galaxias de alrededor.
¿eh? Lo cual es nuestro vecindario galáctico. Nosotros estamos en el brazo de Orión, que se llama. Nosotros, unos brazos, un subbrazo de la galaxia que se llama el brazo de Orión. Nosotros estamos ahí. Esto es la Osa Menor. Estas son las nubes de Magallanes, que aquí en el hemisferio norte no las conocemos, pero porque se ven en el sur, pero la gente del hemisferio sur las conoce bastante bien, que son como las nubes de luz que se ven en el cielo, pues se llaman las nubes de Magallanes, y pues, el nombre Magallanes, que fue el que pasó por allí. ¿Vale? Estos son 500.000 años luz. Bien, y ahora estamos viendo el grupo galáctico local. ¿Vale? Son 4 millones de años luz. Nosotros estamos aquí. Aquí está Andrómeda. Sabéis que chocaremos, ¿no?, dentro de unos millones de años. Venimos en ruta de colisión. Pero no os preocupéis, no pasa nada. ¿Vale? Aparte de que nosotros no estaremos aquí, como la densidad es tan pequeña, los espacios entre soles son tan inmensos, lo más probable es que simplemente o nos atravesemos o nos reorganicemos gravitatoriamente en una nueva galaxia más grande y ya está, tan tranquilos. Aquí no ha pasado nada. De hecho, ocurre constantemente en el cosmos. Hay un montón de fotos por ahí tomadas por el Hubble. O sea, que no os preocupéis. El choque de dos galaxias gigantescas de 100.000 años luz es una anécdota sin la menor importancia. Ya sé que suena a coña, pero es así. Es un hecho vulgar y común en este universo. Bien, aquí ahora empezamos ya a distancias un poquito serias. Empezamos ya con las distancias un poquito serias. Esto es el supercúmulo de Virgo. Es nuestro supercúmulo local. Bueno, era nuestro supercúmulo local, ahora se enseña de otra cosa, ¿vale? Hasta hace poco lo consideramos nuestro supercúmulo local, es decir, nuestra agrupación de galaxias. Perdón, cada uno de esos puntitos es una galaxia. La de escala, como podéis ver ahí abajo, son 150 millones de años luz. ¿Vale? Cada puntito es una galaxia que contiene sus estrellas y sus planetas y sus tal, ¿vale? Ahora sabemos, desde hace relativamente poco tiempo, que esto del supercúmulo de Virgo, con sus 150 millones de años luz, era una cosita de nada. No era muy grande. En realidad, el supercúmulo de Virgo no es más que un lóbulo, una especie de saliente, de una cosa a la que llamamos la Niaquea. Nosotros estamos en el punto rojo ese. La Niaquea es una estructura galáctica mayor, empieza a ser un filamento, en realidad es un supercúmulo, pero empieza a ser un filamento. La materia de este universo está organizada en forma de filamentos y de grandes murallas. Esto es flipante. Esto, si queréis, lo tenéis en el último artículo que he publicado en la pizarra. Esto es absolutamente alucinante cómo se organiza, cómo la gravedad organiza el universo. Bien, esto es la Niaquea. Este es realmente nuestro supercúmulo local y no el de Virgo, que nos pensábamos hasta hace poco. Virgo es un cachito de la Niaquea. Estos son 500.000 millones de años luz. La escala es ya tan grande que las galaxias individuales, bueno, se ven ahí por ahí algunas en puntitos, ¿no? Pero la escala es ya tan grande que las galaxias individuales no se distinguen. Es una línea de luz, como podemos ver. Y esto es lo último que hemos fotografiado. El Hubble sigue sacando fotos por ahí. Es un bicho maravilloso el Hubble. Es un trasto maravilloso el Hubble. Perdonad que la foto esté un poquito borrosa, pero es que la hemos sacado desde un poquito lejos. La hemos sacado desde 13.100 millones de años luz de distancia. Lo cual es una distancia, ¿cómo sería yo? No acierto a deciroslo. Es una distancia putamente absurda, hablando claro y en plata. Es una distancia abismal. Este es el objeto más lejano que conocemos ahora mismo, ¿vale? Fotografiado recientemente, que no sé si fue a finales del año pasado, ¿vale? Está tan lejos que es apenas unos píxeles en la cámara, ¿vale? Pero está comprobado que es una galaxia completa. Es una galaxia completa de la que apenas llegamos a ver. ¿Sabéis por qué se ve de color tan rojo? Este fenómeno se llama el corrimiento al rojo. Resulta que cuando... Sí, es como el efecto Doppler para las ondas de sonido. Como el universo se expande y cuando algo está... las ondas de luz que nos llegan, ¿vale?, se van haciendo más largas. Las ondas de luz más largas tienden a irse hacia el color rojo, ¿vale? Cuando algo está francamente muy lejos,
¿vale? Y como el universo se está expandiendo continuamente, ¿vale? El mismo fenómeno aquel de que cuando el coche se acerca lo oímos más agudo y cuando se aleja lo oímos más grave, pues esto es lo mismo pero con la luz, ¿vale? Cuando está francamente muy lejos, lo vemos que se dice muy corrido al rojo, ¿vale? Por la expansión del universo. Esto es porque las ondas se alargan y se alargan y se alargan, ¿vale? La vemos tan roja porque está francamente muy lejos y además alejándose cada vez más. Por cierto, este es el objeto más lejano que hemos, que tenemos ahí fijado, que lo podemos ver, podemos apuntar un telescopio ahora mismo y verlo en cualquier momento. Sabemos que hay cosas aún más lejanas porque hemos detectado brotes de rayos gamma. Ve mi artículo anterior de hace un par de semanas. Los brotes de rayos gamma son unas explosiones cósmicas. ¿Cómo os diría yo? Imaginaos que todos los granos, que cada grano de arena de la Tierra fuese una bomba atómica, pero una bomba no una bomba atómica normal, no, la bomba del Zara, aquella que hicieron explotar los rusos de 50 megatones en la isla Nueva Zembla, ¿vale? En cada grano de arena de las playas de la Tierra, una bomba del Zar. Las hacéis estallar todas a la vez, ¿vale? Y ahora lo multiplicáis por 400.000. Y eso más o menos es la energía de un brote de rayos gamma. Es algo francamente extraordinario. O sea, son unas cantidades de energía fabulosas, probablemente enfocadas, ¿vale? La recibimos tan fuerte porque es un fenómeno enfocado. Hemos detectado brotes de rayos gamma, hemos detectado explosiones, esas están absolutamente gigantescas, aún más lejos de 13.100 millones de años luz, ¿vale? ¿Y por qué os cuento ahora todo esto? Porque este es un universo extraordinario, mente grande y extraordinariamente lleno de cosas extraordinarias. Calculamos que hay un mínimo de 100.000 millones de galaxias en este universo. Con algunas estimaciones más recientes, hablando de 500.000 millones de galaxias. Sí, estamos hablando del universo observable en todo momento, lo que podemos ver. ¿Eh? Esto sería muy largo de explicar, el universo observable y tal, pero básicamente lo que podemos ver. ¿Eh? Un mínimo de 100.000 millones de galaxias y un máximo, se le estima en estos momentos, de 500.000 millones de galaxias. En cada galaxia, pues en la nuestra, por ejemplo, si fueran como la nuestra, y la nuestra tiende a ser una galaxia mediana, hay de 200.000 millones de estrellas a 400.000 millones de estrellas. Eso significa que el mínimo de estrellas en el universo observable, es decir, tomando la menor de las dos estimaciones, el mínimo de estrellas en el universo observable es... ¿Cómo se lee esto? ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Quién me ayuda a leerlo? Vamos a ver. 1, 2, 4, 5, 6 millones, billones, trillones, 20.000 trillones de estrellas como estimación mínima en este universo, en el universo observable. Si nos vamos a la estimación máxima, pues ya sabéis, multiplicarlo por 20. En este momento se estima que solo en nuestra galaxia hay unos 17.000 millones de planetas del tipo de la Tierra, porque claro, alrededor de cada una de estas estrellas pueden orbitar planetas. No solamente que puedan, es que lo hacen. Ahora vamos a hablar de ello. Se estima que el número de planetas alrededor de la Tierra, perdón, el número de planetas del tipo de la Tierra, del tamaño más o menos de la Tierra, en nuestra galaxia son unos 17.000 millones. Y por lo tanto, si hay un mínimo de 100.000 millones de galaxias en el universo observable y lo proyectamos hacia lo bruto, pues nos sale otra cifra de estas que hay que contar puntitos para leerla, ¿no? O sea, millones, billones, trillones, 1.700 trillones de planetas, trillones, trillones de planetas como la Tierra en el universo observable. Por cierto, eso que veis de fondo es cómo se organiza la materia en este universo, cómo tiende a organizarse los filamentos cósmicos, es cómo tiende a organizarse la materia del universo, pero se sale del tema de esta charla. Es otro tema absolutamente fascinante en sí mismo, pero se sale de esta charla. Porque ahora sabemos, ahora estamos... ¿Recordáis lo que dijo Giordano Bruno? Dijo, existen innumerables soles. Parece que en la primera frase llevaba razón. Dijo, hay innumerables tierras que dan vueltas alrededor de estos soles. Esto lo sospechábamos, pero hasta hace muy poco, nada.
pocas décadas, pero no recuerdo cuándo se confirmó el primero, pero no sé si fue hace 20 o 25 años, pero no me hagáis mucho caso, pero vamos, fue mucho después de que yo naciera, ¿vale? Y no soy tan viejo. Ahora hemos descubierto que existen, hemos confirmado que existe una cosa en la que llamamos exoplanetas o planetas extrasolares. Es decir, el Sol nuestro, nuestro Sol no es el único Sol que tiene planetas, como dijo Giordano Bruno. Existen innumerables tierras alrededor de otros soles. Hasta hace pocos años solamente podíamos distinguirlos, solamente podíamos detectarlos por métodos indirectos y tal, y siempre había gente que decía, no estamos seguros de si realmente estamos viendo planetas o no. Bien, esta es la primera vez que fotografiamos uno en el año 2012. Esos píxeles que veis ahí, ese grupito de píxeles que veis ahí, es un planeta en torno a la estrella Fomalhaut. Detectar planetas, tenemos un pequeño problema, y es que detectar planetas es jodidamente difícil. ¿Por qué? Porque así como las estrellas emiten luz propia, y por lo tanto tendemos a verlas en el cielo, los planetas no emiten luz propia, solamente emiten la luz que reflejan de las estrellas. Eso es increíblemente débil. A las distancias a las que estamos hablando, hace falta una clase de instrumentos, una precisión y una sensibilidad extraordinaria, francamente muy extraordinaria para nuestro estado actual de la tecnología, para ser capaz de detectarlos. Por eso había que detectarlos por métodos indirectos. Pero ahora ya empezamos a tener instrumentos que son capaces de sacarles la foto para el carnet de identidad. ¿Vale? Está lleno. De hecho, hace poco se empezaron a descubrir en los años 90, básicamente, ¿vale? Estos son los exoplanetas que se han descubierto, ¿vale? Como podéis ver, se fueron descubriendo, se fueron mejorando las tecnologías, tal. Luego llevábamos un par de añitos en los que habían caído un poco porque con la tecnología que teníamos ya no daba para más, ¿vale? Y ahora, gracias al telescopio espacial Kepler, que es otro de estos que hemos lanzado al espacio, ¿vale? Ha habido un pequeño descubrimiento adicional en el año 2014 de exoplanetas, ¿vale? Como podéis ver, básicamente se ha multiplicado por 4 el número, simplemente mejorando un instrumento. Para ser exactos, no mejorando un instrumento, mejorando una técnica utilizada por ese instrumento. Al ser capaces de ver planetas mejor, también empezamos a ser capaces de ver planetas más pequeños. Casi todos los planetas que estábamos detectando eran grandes gigantes gaseosos del tipo de Júpiter o de Saturno, ¿vale? Pero ahora estamos ya detectando, hemos multiplicado el número de planetas del tamaño de Neptuno, el número de planetas que se llaman supertierras, aproximadamente hasta 2 veces la Tierra, y hemos multiplicado por 5, un 400% más, el número de planetas del tamaño de la Tierra confirmados. En este momento, con nuestra primitivísima tecnología, porque aunque no lo parezca, es primitivísima, con nuestra primitivísima tecnología, hemos confirmado, fecha 1 de septiembre de este mes, hemos confirmado la existencia de 1.821 planetas alrededor de 1.135 soles, de los cuales en 467 casos hay más de un planeta. Esto es lo que estamos detectando con estos instrumentos actuales, ¿vale? Que, como os digo, son básicamente una mierda. No lo son, pero para lo que podrían ser o para lo que serán, desde luego sí lo son, ¿vale? Es lo mejor que sabemos hacer ahora mismo, pero aún así estamos muy atrasados, estamos muy primitivos todavía. 1.821 planetas de momento, y contando, cada día que pasa aumentan y aumentan y aumentan y aumentan. ¿Cómo quedamos? ¿Qué dijo? Existen innumerables soles, hay innumerables tierras que dan vueltas alrededor de estos soles, de manera similar a la que nuestros planetas dan vueltas alrededor de nuestro Sol. Ahora ya solo nos queda saber si la última frase también es verdad. Si la última frase que dijo Giordano Bruno, quemado por inmoralidad, enseñanzas erróneas, blasfemia, brujería y herejía,
esa última frase también es verdad. Hay seres vivientes que habitan estos mundos. Esto no lo sabemos todavía, pero vamos a intentar aproximarnos, que es el objeto de esta charla. Bien, permitidme que os cuente. Se han hecho varias aproximaciones posibles a la manera de cálculo, ¿vale? Esto va para luego. Se han hecho varias aproximaciones posibles al cálculo de cuántas civilizaciones extraterrestres, ya no seres vivos, sino civilizaciones extraterrestres, podría haber por ahí fuera. La más famosa, seguramente la habéis oído, algunos la habéis oído, es la ecuación de Drake, ¿vale? Que va calculando el número de estrellas que hay en el universo, el número de esas estrellas que tienen planetas, la fracción, tal, etcétera, ¿vale? Sin embargo, hay otra gente que es partidaria de la Tierra rara, ¿vale? Dicen que la Tierra es un caso excepcional en el universo, ¿vale? que reúne una serie de condiciones especiales. ¿Qué tal? Bien. Vamos a jugar en contra de la vida. Vamos a jugar en contra de la vida. Vamos a coger lo que dicen los proponentes de la Tierra rara. En vez de coger la ecuación de Drake tradicional, vamos a coger lo que dicen los proponentes de la Tierra rara para ir en contra de la vida. Permitidme que vaya desglosando, que lo tengo aquí apuntado para no olvidarme nada. Según la hipótesis de la Tierra rara, para que aparezca vida en un planeta tiene que encontrarse en la zona habitable galáctica. ¿Qué significa esto? Esto significa que ni siquiera que no esté tan cerca del núcleo de la galaxia para que las enormes cantidades de radiación maten a todo bicho viviente que pueda estar ahí, o para que se produzcan muchas colisiones de todo tipo de astros entre sí y tal, ¿vale? Ni tiene que estar tan lejos del borde de la galaxia, perdón, ni tiene que estar tan lejos del centro de la galaxia, ¿vale? Como para que lo que se llama la metalicidad de las estrellas, para que las estrellas sean muy recientes y la para que las estrellas sean muy antiguas y la metalicidad sea muy baja. Es decir, que la cantidad de materia disponible, el tipo de materia disponible para construir la vida, ¿vale?, no sea suficiente, ¿vale? Que la vida solamente, según la hipótesis de la Tierra rara, ¿vale?, que la vida solamente podría existir una delgada franja alrededor del centro de cada galaxia. Hay quien dice que el 5%, hay quien dice que el 10%. Bien, a mí personalmente esto me parece en cierta medida una tontería, pero bueno, vamos a darlo por bueno de momento, ¿vale? Parece un argumento por falta de imaginación. Existen posibilidades, muchas posibilidades, ¿vale? Posibilidades enormes. Hay otra que dice, sí, que además ese planeta debe mantenerse, el sistema solar donde esté la vida, ¿vale? Seguimos con la hipótesis esta de la Tierra rara, ¿vale? Que el sistema solar donde esté la vida tiene que mantenerse en una órbita prácticamente circular alrededor del centro de la galaxia para que no vaya entrando y saliendo de zonas que se la vayan cargando, ¿no? La vida que se pueda haber generado. Claro, a mí esto, cuando me hablan, por ejemplo, de que no, es que si se acerca mucho al centro de la galaxia puede haber mucha radiación, ¿no?, muchos rayos X y gamma. Yo pienso en esos bichitos que os enseñaba al principio, ¿no?, que son capaces de resistir cosas como 15.000 grays de radiación, 30.000 grays de radiación. Es difícil encontrar un sitio donde haya esas clases, esos niveles de radiación. De hecho, en el centro de esta galaxia no los hay. No de manera natural, constante. ¿Vale? Por eso os digo que yo esto de la zona de habitabilidad galáctica me lo tomo con un granito de anís, ¿vale? Porque si hay seres en la propia Tierra, en esta propia Tierra, que son capaces de aguantar esas cantidades de radiación, imaginaos un ser que hubiese podido evolucionar, aparecería evolucionar en las proximidades de un núcleo galáctico. Ya sabéis que la evolución adapta la vida a las circunstancias, ¿vale? También, además, tendría que estar en la zona habitable estelar. Esto tiene un poquito más de lógica. Para la vida, en general estamos de acuerdo, no todos, ¿eh?, hay quien propone cosas, pero en general estamos de acuerdo en que para la vida es necesario, que haya algún tipo de solvente líquido, porque si no los átomos que constituyen la vida y tal no pueden interactuar bien entre sí, ¿vale? Este solvente típicamente en la Tierra es el agua. Este solvente en la Tierra es el agua, y la vida nació en el mar, ¿vale? Este solvente en la Tierra es el agua. Entonces, en el caso de la vida terrestre, la zona de habitabilidad se corresponde con la zona en la que el agua está líquida, es decir, 0 grados de temperatura por un extremo, cuando se congela, 100 grados de temperatura por otro, cuando se evapora. ¿Vale? Esto sería para el caso del agua. ¿Vale? Las zonas de habitabilidad galáctica
Bien, pueden tener más sentido. Aproximadamente se calcula que un 10% de los planetas que están que orbitan alrededor de los soles están dentro de la zona de habitabilidad galáctica. Perdón, de la zona de habitabilidad estelar. ¿Vale? No sé por qué se ha ido. Ahora. Conforme las estrellas son más grandes, la zona de habitabilidad está más lejos, más grandes y más energéticas, la zona de habitabilidad está más lejos, conforme son más pequeñas, está más cerca y es más estrecha. Nosotros estamos más o menos en la escala intermedia, ¿vale? ¿Sabéis qué es lo que ocurre? Que la vida, existen otros posibles solventes, además del agua, ¿vale? Desde el metano hasta el fluido de hidrógeno, hay toda una serie de solventes, además del agua, que podrían funcionar como base para la vida. Luego ya esta teoría de la Tierra rara empieza a meterse en cosas un poquito más raras. Hay quien dice, a lo mejor ha visto alguno, que para que haya vida, para mantener la vida de la Tierra, nos viene bien tener a Júpiter ahí. ¿Vale? Sí, porque dicen que para los meteoritos y tal, impide que un montón de objetos lleguen al interior del sistema solar y nos den y se carguen, pues, y hagan extinciones y tal, ¿no? Bien, hay unos cálculos recientes que dicen que en realidad es al revés. La presencia de un Júpiter nos jode, atrae meteoritos al interior del sistema solar y multiplica el número de impactos. De todas formas, no parece que las extinciones hayan acabado con la vida en este planeta. Sabéis, hace unos 250 millones de años tuvimos una cosa a la que yo llamo el gran morir. Más técnicamente se llama la extinción supermasiva del Permico-Triásico. Murieron, no recuerdo bien, ¿eran el 93% de las formas de vida terrestre? Creo que sí, creo que era el 93%, ¿no? Bien, pues aquí seguimos. Algo mató al 93% de las formas de vida terrestre. Y aquí estamos. No solamente es eso, sino que además eso permitió que surgieran cosas como los dinosaurios, o que surgiéramos cosas como... que se desarrollaran cosas como los dinosaurios, o que nos desarrolláramos cosas como los mamíferos. ¿Vale? Si no se hubiesen extinguido los que habían antes, a lo mejor no nos habrían dejado sitio. Las extinciones no acaban con la vida, solamente la cambian. La vida en la Tierra apareció. La vida en la Tierra, porque conforme sabemos más, sabemos que apareció antes. Cuanto más sabemos, vamos encontrando rastros de que apareció antes. ¿Vale? Hay una alga confirmada, hay una célula de una alga confirmada de 2.600 millones de años de antigüedad. ¿Vale? Pero hay estromatolitos, que se llaman, que son cosas que dejan rastros de vida, que andan ya por los 3.600 millones de años de antigüedad. ¿Vale? Es posible. Esto que os voy a decir ahora es una opinión. Quiero que quede claro que no es una opinión, que nadie diga Judy asegurado o qué. ¿Vale? Pero creo que es una opinión bien fundada y os aseguro que no soy el único que la sustenta, ni el que más sabe de los que la sustentan. Algunas personas opinamos, que la vida, lejos de ser esa tirada de dados infinita en la que hay que sacar no sé cuántas veces el 6 para que aparezca, es un fenómeno de autoorganización de la materia que tiende a surgir tan pronto como se dan las condiciones mínimas necesarias, exactamente de la misma manera como lo hacen los cristales que se forman en una disolución salina, por ejemplo. Esto, como os digo, es una opinión. Existen, y luego ya si queréis, como esto es una opinión, luego lo hablamos más, pero existen unos cuantos indicios fuertes en favor de esta opinión. ¿Vale? Bien, podría ser que la vida fuese una forma de organización de la materia, pero como os digo, como es una opinión, simplemente hago el inciso y seguimos. ¿Vale? Sí, yo luego ya las siguientes que nos hablan de cosas de la Tierra rara, nos dicen que hace falta una luna para que haya tectónica de placas. Y tal, bueno, esto es directamente falso. No hace falta una luna para que haya tectónica de placas. La luna modifica la tectónica de placas terrestre. Y lo cierto es que la tectónica de placas tampoco está claro de qué manera ayudaría a que la vida se forme y se mantenga. ¿Vale? Por ejemplo, hay quien dice que facilita que haya cierto el reciclaje de ciertos procesos, y hay quien dice que dificulta, por ejemplo, la oxigenación.
Al final del camino, lo que buscan los proponentes de la Tierra Rara es una, lo que yo llamo una Tierra 2 o una Tierra B. ¿Vale? Bien, si lo que estamos buscando es una Tierra 2, una Tierra B, sí, seguramente la más cercana estará como mínimo muy lejos. La más cercana estará como mínimo muy lejos. La pregunta es si hace falta realmente una Tierra para que aparezca vida. O puede surgir en otros muchos planetas o lunas que simplemente reúnan las condiciones mínimas. Hay incluso por ahí un par de astrobiólogos, y no son el típico idiota diciendo tonterías, hay un par de astrobiólogos serios que dicen que incluso se puede considerar opciones en el medio interplanetario, en los gases del medio interplanetario. Existen... La opción no es posible excluir totalmente la posibilidad. En todo caso, tenemos, no hace falta llegar a esos extremos. Parece que, como contábamos antes, vamos a tener planetas y lunas suficientes, porque recuerdo, alrededor de los soles giran los planetas y alrededor de los planetas giran las lunas, y nosotros solamente tenemos una, pero ahí puede haber cosas que tienen 17, 20, 25 lunas, ¿verdad? Y en algunas de esas lunas también podrían haber dado lugar a la vida. Es decir, las cifras que hablábamos antes, esas cifras que teníamos que contar a grupitos de ceros, ¿vale? Se multiplican y se multiplican y se multiplican. Esto es una locura, esto es una barbaridad. Bien, y si esto es así, ¿por qué no hemos encontrado a nadie? La famosa pregunta de Fermi, ¿no? La famosa paradoja de Fermi. ¿Dónde está todo el mundo? Si este universo tiene tantos lugares donde puede surgir la vida, y efectivamente la vida ha aparecido en algunos de ellos, y efectivamente la vida inteligente se ha desarrollado en algunos de ellos, porque a fin de cuentas, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando, ¿qué demonios? Estamos hablando de vida inteligente, por supuesto. ¿De qué vamos a estar hablando? Sí, las bacterias y tal puede ser muy interesante para los biólogos, pero para la mayoría de nosotros lo que estamos pensando es en gente como nosotros que nos conteste a lo que le decimos, ¿vale? ¿Cuántas formas de...? Sí, ¿por qué no hay...? ¿Por qué parece haber un enorme silencio? Lo llaman el enorme silencio. ¿Dónde está todo el mundo? Bueno, ¿os acordáis la foto que os he enseñado antes del primer planeta que hemos detectado? Son exactamente... Vamos a ver que los cuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son 17 píxeles. Ahí dentro podrían tener Nueva York y París enteros y no los estaríamos viendo. No sabemos ni siquiera si en algo de lo que estemos viendo puede haber vida. Lo que estamos viendo, o puede haber vida inteligente, o puede haber civilizaciones. Lo que estamos viendo simplemente en estos momentos son las trazas que dejan los planetas y, en algunos casos, grupitos de 17 píxeles y cosas por el estilo. ¿Vale? No tenemos resolución suficiente para saberlo. Si estuvieran ahí, no tendríamos resolución suficiente para verlos en estos momentos. Lo único que podríamos hacer, en todo caso, sería detectar sus emisiones. Seguro que todos hemos visto la peli. ¿A qué todos hemos visto la peli? Lo que podríamos hacer es detectar sus emisiones. Claro, esto a mí me fascina, a mí personalmente me fascina. De hecho, estáis hablando con un tipo que aportó pasta para favorecer este tipo de proyectos, ¿vale? Pero al mismo tiempo soy consciente de que las comunicaciones por radio de alta potencia, viendo, tampoco os creéis que tienen una utilidad obvia por sí misma para una civilización. Es más, en los tiempos en los que se plantearon los proyectos de estos de intentar escuchar a los extraterrestres con grandes radiotelescopios, escuchando sus comunicaciones de radio, era la época en la que la potencia de las emisiones de radio aumentaba y aumentaba y aumentaba sin parar. Sin embargo, en estos momentos, la potencia de las transmisiones de radio disminuye y disminuye y disminuye sin parar. Lo que aumenta es la sensibilidad de nuestros equipos, es la sensibilidad de nuestros instrumentos. Una civilización no tiene por qué transmitir cada vez más potente simplemente por las buenas. La eficiencia
hace que tendamos a transmitir con cada vez menos potencia. Incluso nuestros radares modernos más potentes, y os aseguro que hay algunos que son francamente acojonantes, lo hacen con aproximadamente entre la centésima y la milésima parte de energía de lo que hacía un radar de los años 60. A lo mejor algunos, los que ya peinamos canas y nos han gustado las cosas de la radio, a ver, ¿os acordáis del famoso pájaro carpintero soviético? ¿A alguien le suena? ¿A quién le suena el pájaro carpintero? ¿Puede haber alguien a quien le suena el pájaro carpintero? El pájaro carpintero era un misterio, empezó siendo un misterio, ¿no? Y es que en las frecuencias de los radioaficionados, ¿vale?, se metía de repente una señal muy potente que hacía toc, 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 toc. Esto del pájaro carpintero, ¿vale? Con el tiempo, en realidad, a no tardar mucho, se descubrió que esto era un gigantesco radar soviético que apuntaba hacia Europa, ¿vale? Y era la emisión de radio de este gigantesco radar soviético. Transmitían con una potencia absolutamente fabulosa. A lo mejor algunos habéis visto imágenes, alguna de esas gigantescas estructuras metálicas que hay en medio del campo, que los rusos estos les gusta subirse tanto y hacer el gamba por ahí arriba, ¿vale? Pues como a 150, tan altas como la Torre Eiffel prácticamente, ¿vale? Pues eso era el pájaro carpintero, eran unos radares gigantescos, ¿vale? En aquella época la tendencia era a transmitir con potencias cada vez más altas. Hoy en día, el radar que va montado en el morro de un avión detecta más eficazmente que aquel pájaro carpintero con una fracción de la potencia. ¿Vale? Es decir, después de una carrera al alza de emitir con cada vez más potencia en radar, en radio, en telecomunicaciones, ahora estamos en una carrera, conforme nuestra civilización avanza, conforme nuestra tecnología avanza, estamos en una carrera a la baja a ver quién ahorra más energía para que nuestros dispositivos duren más con sus baterías y cosas por el estilo. ¿Vale? Transmitir con mucha potencia no es necesariamente un signo de inteligencia. De hecho, en estos momentos empieza a ser un signo de atraso. La civilización humana estuvo relativamente poco tiempo transmitiendo a tanta potencia. Pero es que además podría ocurrir... Bien, en la Tierra ya, por ejemplo, la mayoría de las transmisiones no se hacen por radio, se hacen por fibra óptica. La fibra óptica no la detectaríamos. Si nuestros amigos extraterrestres están comunicándose por fibra óptica, algo tan sencillo como eso, ¿cómo demonios la vamos a detectar? Pero es que aún voy a ir más lejos. Mirad, si yo os estuviese hablando hace 400 años... y os dijera que hay una energía invisible atravesándonos continuamente, ¿vale?, a la que un día llamaremos, en forma de ondas y de partículas, a la que un día llamaremos radiación electromagnética o radio, seguramente me habríais quemado como a Giordano. Bueno, vosotros no, que sois gente guay, pero seguro que habría quien me habría acusado de enseñanzas erróneas, brujería, herejía y cosas de estas, ¿no? Bien, eso lo llamamos radio y todos llevamos una en el bolsillo ahora mismo. Esto es un radio, esto es, aunque no lo vendan así, esto es un radioteléfono, ¿vale? Y por supuesto estamos atravesados por la radiación solar, la radiación cósmica, etcétera. Ignorábamos completamente la existencia de la radio, ignorábamos completamente la existencia del electromagnetismo. O sea, todo un ámbito de la realidad completo nos era absolutamente invisible a nuestros ojos hace solamente 300 años. No sabíamos que estaba ahí. No teníamos ni puñetera idea, ni la más remota idea. Yo me pregunto, ¿cuántas más de esas cosas hay que en estos momentos no son totalmente transparentes a nuestros ojos? No tenemos ni puñetera idea de ellas. Y alguien, algo más avanzado que nosotros, otros 200 o 300 años por lo menos, no hace falta irse muy lejos, esté utilizando para comunicarse y nosotros no tengamos manera absoluta de detectarlo porque ni siquiera sabemos que existe. Aún así lo intentamos. Aún así lo intentamos. Nosotros somos muy chulos y lo intentamos. Y esta era la foto siguiente que venía, que se me había saltado antes.
Sí, bueno, esto es una cosa. Las guerras tienen efectos curiosos. La mayoría son terribles, ¿no? Pero a veces ocurren algunos efectos que son curiosos. Esto lo publiqué hace poco en tu artículo. Eso de que es un radiotelescopio, es un radar de Jeff Patodi en Crimea. Recordáis que en Crimea han pasado algunas cositas hace relativamente poco tiempo. Nada, un pequeño detallito. Antes era Ucrania y ahora Rusia. Los hombrecillos verdes, he hablado de extraterrestres, ¿no? Los hombrecillos verdes, estos que aparecieron de repente por toda Crimea. Sí, eran unos señores muy simpáticos, además más de muy buen rollo, ¿eh? Sí, pero todo el mundo decía que eran los marcianos, ¿no? Porque, mirad, utilizaban tanques rusos, helicópteros rusos, blindados rusos, uniformes de tipo ruso, fusiles Kalashnikov rusos, pero no llevaban ningún distintivo en el brazo. Así es que nadie sabía de quiénes eran. Si alguien sospechaba que eran los rusos, es que es un maldito mal pensado. Esa pintura que está fresca todavía de la tapa de la estrella del tanque. ¿Vale? Bien, aparecieron los hombrecillos verdes en Crimea, aparecieron los extraterrestres en Crimea, ¿vale? Y de repente, pues, Ucrania se disolvió en Crimea y apareció una Rusia. Entre los lugares que cambiaron de manos en este suceso, ¿vale? Pues hubo como veintitantas instituciones científico-técnicas, porque Crimea era una zona muy favorecida por geografía, por política y por una serie de razones. Crimea era una zona muy favorecida para poner importantes instalaciones científico-técnicas, y entre ellas el radiotelescopio de Jeff Patodi, también llamado el radar planetario de Jeff Patodi, porque es capaz de transmitir. ¿Y por qué os cuento este rollo? Porque todos habéis oído hablar del famoso radiotelescopio de Arecibo y del mensaje que emitieron Carl Sagan y Frank Drake desde el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico y tal, con la antena aquella gigantesca, ¿no? Claro, el problema es que solo emitieron uno. Después se emitió otro. Jeff Patodi, de los 30 en total que se han emitido, Jeff Patodi ha emitido el 60% de todos ellos. Llevan emitiendo mensajes al cosmos desde 1962. El primero se llamaba Paz, Mir en ruso, y el segundo Lenin Urs, que quede claro. A ver si se van a confundir los extraterrestres o algo, de quién hace esto. Lo cierto, hay que decir también en su defensa, lo cierto es que realmente estaban haciendo pruebas, básicamente estaban haciendo cálculos de distancia de telemetría a Venus para las misiones que mandaban a Venus, y bueno, ya puestos a transmitir algo, pues transmitieron eso, ¿vale? No era intención deliberadamente para comunicar eso a los extraterrestres, pero no deja de tener su chiste. Así, además se hacía un código morse ruso, con lo cual sí que es distinto del código morse latino, ¿vale? Con lo cual los extraterrestres no solamente tendrían que detectar la señal, sino que además tendrían que saber código morse ruso, saber quién era Lenin y qué fue la URSS, para entender una puñetera palabra del mensaje, ¿no? Lo de Lenin y la URSS todavía cuela, pero lo del código morse ruso ya no lo creo. De verdad que es una cosa muy, 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 muy inusual, ¿no? Bien, este fue el primer mensaje del año 1962. Bueno, el primero, hay que decir en su honor también, el primero fue la palabra paz en ruso, Mir, en código morse ruso. El segundo, que se transmitió dos días después, era el que contenía las palabras Lenin Urs, Lenin CCCP, en código morse ruso. Desde entonces se vienen transmitiendo mensajes desde Jeff Patodi. Los últimos hace poco antes de que hubiese el cambio de manos. ¿Vale? De hecho, si queréis, si os interesa este tema, os recomiendo, y permitid que os dé una referencia, que me la he anotado antes por aquí. El nombre es Zaitsev, pero os voy a dar el nombre exacto. Sí, si queréis saber algo sobre SETI activo, sobre los intentos de comunicar con civilizaciones extraterrestres, leed cualquier cosa que publique, y esto no es argumento de autoridad, esto es que el señor sabe un huevo y es el tipo que más mensajes extraterrestres a los extraterrestres intentado transmitir. Leed lo que podéis tener un señor que se llama Alexander Leonidovich Zaitsev. ¿Vale? Si alguien tiene interés, le doy la referencia. Cualquier cosa que diga ese señor va a misa. Lo digo en serio. O sea, el tipo sabe lo que no está escrito de esto, ¿vale? Por cierto, que Zaitsev, el señor Zaitsev, está viendo un enorme crítico
de estos que dicen que esto es peligrosísimo, porque a ver si vamos a tener extraterrestres peligrosos que se nos van a comer, ¿no? Por ejemplo, Stephen Hawking, que creo que lo dijo, ¿no? No hace mucho, ¿no? Sechev dice que todos esos tipos son unos gilipollas, perdón, que no tienen razón. Entre otras cosas, porque este tipo de telescopios, los radares planetarios, se llaman así porque los utilizamos también como radar para detectar planetas y objetos próximos a la Tierra, hacen emisiones constantemente. Y solamente una parte de ellas, una parte muy pequeña de ellas, 30 en toda la historia, solo una parte muy pequeña de ellas se han utilizado para intentar ponerse en contacto con civilizaciones extraterrestres. La mayoría de ellas se utilizan para radioastronomía por radar, para detectar planetas y cosas de estas, y emiten la señal igual de bien. Y no vamos a renunciar a la radioastronomía por radar. Pero es que aún así, esto no lo dice el señor Sechev, aunque creo que lo piensa, pero sí que lo digo yo. Si una civilización, a mí también me parece una idiotez esto de que esto es peligroso. ¿Por qué? Mira, si una civilización tiene la capacidad de viajar hasta aquí e invadirnos, cosa que no sé por qué podrían tener algún interés en hacerlo, es decir, no sé qué hay aquí que no puedan encontrar en su propio entorno planetario, ¿vale? Si tiene esa capacidad tecnológica, es que estamos hablando de la capacidad tecnológica de enviar naves de invasión a lo largo de años luz de distancia, y si tiene esa capacidad tecnológica, posiblemente no necesite que nosotros hagamos transmisiones para detectarnos. Sospecho que sus sensores serían igualmente buenos y capaces. Si hay alguien por ahí fuera mirándonos, realmente no hace falta que le demos nosotros el toque de ya estamos aquí. Si tiene esa clase de tecnología, seguramente ya nos está viendo, y si no, no es capaz de hacerlo, porque una cosa va relacionada con la otra, ya sabéis, naves, sensores, como nuestros barcos o como nuestros aviones. De todas formas, el número de mensajes que se han emitido, como os digo, ha sido francamente muy pequeño, 30 en toda la historia. 30 importantes, luego se han hecho algunas cosillas pequeñas con radiotelescopios pequeños y tal, pero importantes que realmente puedan llegar, ¿vale? 30 en toda la historia. Suman un total de menos de 24 horas de transmisión, uniéndolos todos. Es decir, los extraterrestres tendrían que haber tenido un radiotelescopio apuntando directamente en nuestra dirección, justamente cuando a nosotros se nos puso en las narices hacer las emisiones en cuestión, para detectarla. Porque esto que hemos visto todos en alguna película, ¿vale?, de que la primera emisión fuera la televisión nazi de los Juegos Olímpicos y tal y cual, ¿no?, y que esto es lo primero que veían los extraterrestres nosotros y tal, bien, esas emisiones eran tan débiles y tan poco potentes que son indistinguibles el ruido de fondo antes de llegar a la siguiente estrella. Esto es ficción. Hace falta emisiones muy potentes como las que sean capaces de realizar estos radiotelescopios para que lleguen a unos cuantos cientos o miles de años luz de distancia y sigan siendo distinguibles el ruido de fondo, ¿vale? Nuestras comunicaciones normales no se detectan desde tan lejos, se confunden, se pierden en el ruido de fondo, ¿vale? Para los que entiendan algo de electrónica, la relación señal-ruido se va a la mierda, ¿vale? Aún así lo intentamos. Por cierto, que hablando de recorrer grandes distancias, no me resistí a contaros esta, además acabo de publicar algo al respecto. Esta os va a encantar. ¿Sabéis que podéis ir al otro extremo del universo en vuestras vidas? ¿O podríais hacerlo si estuviésemos lo bastante avanzados? No hay ninguna ley física que lo impida. La teoría de la relatividad, como sabéis, prohíbe viajar más rápido que la luz, pero también introduce el concepto de dilatación temporal. Esto de que el tiempo a bordo de tu nave espacial, para ti, se comprime o se dilata, según quieras verlo, ¿vale?, con respecto a los demás marcos de referencia. Conforme vamos más rápido, sin tocar la velocidad de luz, sin pasar la velocidad de luz, que es lo que prohíbe la relatividad, ¿vale? Conforme vamos más cerca de la velocidad de la luz, ese efecto se incrementa cada vez más y más y más. Es más eficiente cuanto más lejos vayamos. En una nave espacial,
Esto no sabemos hacerlo todavía, por desgracia. Una nave espacial que fuese capaz de acelerar a una G, es decir, la misma aceleración que tenemos ahora en la Tierra, ¿vale? La misma aceleración que estamos notando, para que es la que nos mantiene pegados al Sol, la aceleración gravitatoria terrestre. Una nave que acelerase a solo una G para viajar cómodos y no tener problemas médicos y tal, ¿vale? Durante el primer tramo del camino, y luego diese la vuelta y decelerase a una G durante el segundo tramo del camino para llegar a su destino, ¿vale? Pues podríamos ir a sitios situados a 1 millón de años luz en unos 25 años de tiempo de a bordo. O a 100 años luz en unos 8 años de tiempo de a bordo. No quiero ir ni una. ¿Cómo se lee esto? 100.000 millones de años luz, mucho más allá del límite del universo observable, en menos de 50 años de tiempo de a bordo. Esto es relatividad básica. Lo único que no sabemos es hacer ese tipo de nave. Estamos absurdamente atrasados. Yo os hablaba antes de las cosas que ahora mismo no nos podemos imaginar y que a lo mejor existen, igual que hace 300 o 400 años no se conocía el electromagnetismo. Y la idea de que estuviésemos atravesados por ondas invisibles era una locura, ¿no? Hace menos de 400 años, este señor, Leonardo da Vinci, que no era precisamente ninguna clase de cretino, se dedicaba a hacer dibujitos como estos, de alitas voladoras y cosas por el estilo, ¿no? Leonardo da Vinci murió hace menos de 400 años, ¿no? O sea, vivió hace 500 años, o sea, hace 500 años estaba vivo. Yo me pregunto si habría pensado Leonardo da Vinci con sus dibujitos de alitas voladoras para hacer flap, flap, flap como los pájaros, si apenas 500 años después hubiese podido ver esto. ¿Nos parece fascinante? Que nosotros no sepamos hacer algo. Nosotros no sepamos algo. No quiere decir ni que no se pueda saber, ni que no se pueda hacer. Solo quiere decir que nosotros no lo sabemos, que nosotros no sabemos hacerlo ahora mismo. Si en 500 años hemos pasado de esto a esto, ¿qué podría pasar en otros 500? A lo mejor esa nave de la que os hablaba antes es perfectamente posible. Por cierto, recuerdo que la civilización humana lleva aquí 10.000 años. Sí, había un último factor en las ecuaciones estas para calcular. Hay un último factor en las ecuaciones estas para calcular cuántas civilizaciones extraterrestres, ¿no?, podría haber por ahí transmitiendo, podríamos ponernos en contacto con ellas. Que era cuánto tiempo dudamos. ¿Cuánto tiempo dudamos aquí? Cuando se hicieron estos cálculos, estas estimaciones, fue en lo peor de la Guerra Fría. Se hicieron entre los años 60 y 70, ¿vale?, cuando había miles de armas nucleares dispuestas a salir. Hubo un momento en el año 83 en el que estuvimos muy a puntito. Cuando digo muy a puntito es cargando combustible en los bombardeos atómicos, ¿eh? Así de a puntito, ¿vale? Cuando se plantearon estas hipótesis, estábamos en aquella época de la Guerra Fría, y se era francamente pesimista sobre las probabilidades de pervivencia de una civilización tecnológica a lo largo del tiempo. Bien, yo que me crié en aquellos tiempos, ¿vale?, y que recuerdo aquella sensación, ahora mismo os digo algo que escribí hace poco y que algunas personas se me echaron al cuello, como os podéis imaginar.
Y es que probablemente hemos llegado para quedarnos. Escribí un artículo que se titulaba El apocalipsis improbable. Que los seres humanos somos capaces de hacernos auténticas degollinas monumentales y auténticas tragedias brutales, eso está fuera de toda duda. Nos las hemos hecho y seguramente, por desgracia, nos las seguiremos haciendo durante una larga temporada. Pero extinguirnos, extinguir a una cosa como el ser humano, perdonadme, pero para extinguir a una cosa como el ser humano hay que ponerse francamente cabrón, ¿eh? O sea, nosotros no somos tan duros como el osito de agua en el aspecto físico, ¿vale? Pero sí que tenemos una inteligencia que, de la misma forma que nos permite destruirnos de unas maneras francamente asombrosas, también nos permite protegernos. Y de hecho, esta humanidad, si tiene algo, es un problema de superpoblación, no de que nos estemos extinguiendo. ¿A alguien se le ocurre alguna manera práctica? Decidme, es decir, sin fantasear, es decir, alguna manera práctica mediante la que la humanidad pueda extinguirse en los próximos 100 millones de años. ¿El qué? Las enfermedades se demuestran constantemente que las grandes epidemias matan a un porcentaje de la población, y conforme la población se va reduciendo, la transmisión se reduce porque cada vez hay menos seres humanos, aparecen grupos resistentes. Ninguna epidemia ha acabado con nosotros jamás. Y mira que tuvimos cosas como la peste negra en una época en la que estábamos, en la que no sabíamos absolutamente nada de medicina. ¿Quién más me dice algo que pueda extinguirnos? Vale, vamos por partes. Una tormenta de rayos gamma y un meteorito. Una tormenta de rayos gamma no ha ocurrido en toda la historia de la Tierra. Es un fenómeno francamente improbable. Tenemos ahí cerca Eta Carinae. Tenemos ahí cerca Eta Carinae, que si pega un esclafit, que decimos en Valencia, ¿vale? Si pega un pedo, pues dice vulgarmente, y justo apunta en esta dirección, nos puede hacer algo de daño. ¿Sabéis una cosa? En los árboles japoneses hay indicios de que ya ocurrió hace unos 700 años, ni nos enteramos. Tendría que ser una explosión de rayos gamma francamente potente y francamente próxima. No hay ninguna estrella, no hay ninguna fuente que conozcamos que pueda generarla, para que provocase un fenómeno ya no de extinguirnos a nosotros, sino de nivel de extinción en general. Habérmelo dicho antes, que duermo tranquilo. Bueno, pues ahora vas a poder dormir más tranquilo. Una persona ha dicho por ahí detrás, un meteorito. En estos momentos tenemos varios, como sabéis, tenemos varios radares y satélites y telescopios observando. No hay ningún meteorito de gran tamaño que vaya a entrar en colisión con la Tierra, al menos en los próximos 400 años. Como mucho podría ser meteoritos de tamaño menor, algo que podría cargarse una ciudad o algo por el estilo, ¿vale? Provocado un pequeño invierno nuclear de estos, no sería nuclear, pero vamos, nos haría 20 o 30 o 40 o 100 millones de muertos, me da igual. Somos 7.000 y pico de millones. Si en 400 años no somos capaces de desarrollar tecnologías capaces, ya os digo, que hasta dentro de 400 años seguro que ninguno. Si en 400 años no somos capaces de desarrollar tecnologías capaces de apartar de un meteorito para conectar a la Tierra, es que estamos un poco idiotas. Entre otras cosas porque la tecnología base ya la tenemos. Incluso aunque nos pillase por sorpresa un gran meteorito, como el que se cargó a los dinosaurios, ¿vale? Uno gordo, un hachazo bueno. Cuando nos pillase por sorpresa un gran meteorito, os recuerdo que en estos momentos hay submarinos nucleares con tripulaciones mixtas. ¿Os parece la coña que un submarino nuclear es un objeto francamente resistente, que además está protegido por un blindaje extraordinario de varios cientos de metros de agua, que dispone de poderosos medios para su defensa? Cuidadín con acercarse a un submarino nuclear sin que el submarino nuclear quiera. Que contiene tripulaciones mixtas, compuestas por caballeros y damas, con lo cual la reproducción de la especie humana. ¿Eh? ¿Eh? La endogamia duda lo que duda, hasta que encuentres a la tripulación de otro submarino, compi.
O sea, sales a la superficie, sacas la antena, Ruski, Ruski, somos los americanski, ¿dónde estás? ¿Eh? Y tú tranquilo, que los tripulantes de Murmansk y los tripulantes de Norfolk tienen una diversidad genética notable. Y además las rusas, en fin, nada, no he dicho nada. Con perdón. Bien, decía, dentro de un submarino, está todo necesario para la supervivencia humana. ¿Sabéis cuánto aguanta una cosa desde debajo del mar, no? En condiciones normales, hacen patrullas de 6 meses. ¿Vale? Podrían extenderlas perfectamente a 2 años. Y si fuerzan la máquina, es decir, una situación verdaderamente jodida que haya que forzar la máquina, uno de esos humanos puede mantenerse debajo del agua sin necesidad de emerger durante 5 a 7 años. Para que el invierno nuclear ocasionado por un meteorito o el impacto de un brote de rayos gamma o algo por el estilo durase 5 o 7 años, os aseguro que tendría que ocurrir algo francamente complicado. Sí, la posibilidad de que el universo básicamente se aniquile a sí mismo. Bien, aparte de que esto es cierto, esto es real, esto es posible, este universo, bueno, es hipotéticamente posible. Existe una posibilidad de que este universo sea esencialmente inestable y que de repente de la noche a la mañana desaparezca. Es cierto. El problema es que no ha ocurrido en los últimos 13.700 millones de años. Es decir, como fenómeno es extremadamente improbable. De hecho, la improbabilidad es algo así como que... sí. ¿Os acordáis del dado que hablaba antes, no? Vale, imaginemos que tirásemos el dado tantas veces como planetas o estrellas hay en el universo, ¿vale? Y luego lo elevemos al número de... al mismo número otra vez, ¿vale? Bueno, pues aún así nos quedamos muy cortos de la tirada de datos. En fin, eso aniquilaría el universo completo, o por lo menos a gran parte de él. Evidentemente no ha ocurrido, y la probabilidad de que ocurra es francamente baja. No hay nada. Escuchadme bien lo que os digo. No hay nada que nos vaya a exterminar. Esto es una opinión, si queréis. Esto, evidentemente, es una opinión, si queréis. Pero yo realmente desafío a cualquiera, y no hace falta que sea aquí ahora, pensadoslo tal, enviarme un mensaje en el blog, en entrada del blog. Si alguien me propone un mecanismo realista mediante el cual la humanidad vaya a extinguirse en los próximos 10.000 años, puede extinguirse en los próximos 10.000 años, más o menos con lo que conocemos ahora mismo, yo le prometo que yo se lo publico. Además escribo un artículo con ello. Y además lo invito a una cena. ¿Eh? O sea, paga torrente. En serio, en la Guerra Fría teníamos mucho miedo y teníamos unas razones para tener mucho miedo. Y había una mentalidad colectiva que impregnaba todo de que un día de estos nos íbamos a exterminar y tal. Pero es que incluso si en aquella época nos hubiésemos liquidado miserablemente, nos hubiésemos hecho una guerra termonuclear total, ¿sabéis cuántas armas había? ¿Sabéis cuántas había? Había 70.000 armas nucleares listas para salir. De las cuales unas 25.000 estratégicas y el resto tácticas. Esto es una locura. Estamos hablando de 75.000 armas nucleares. Además, en aquella época eran brutalmente potentes porque los misiles no eran muy precisos. Entonces, aseguraban el blanco por la vía del megatón. Sí, hoy en día, como los misiles son tan precisos, las bombas atómicas se hacen mucho más chiquitinas porque no hace falta tanta potencia, porque le das al blanco y le das. Pero como en aquella época un misil se te puede ir fácilmente 300 o 500 metros, pues nada, le metías 10 megatones y arregladito. Aunque se te vaya 500 metros no pasa nada, con 10 megatones da igual si de aquí, queda aquí, queda aquí. De hecho, daba igual si daba en un extremo de la ciudad o en el otro. Con 10 megatones te la fundes entera. ¿Vale? Pero fijaos que esto es curioso. Estamos en lo mismo que en los móviles que os decía antes, en las comunicaciones que os decía antes. Conforme nuestra tecnología se perfecciona, conforme sabemos más, incluso nuestros métodos de destrucción van siendo más selectivos, menos potentes. Son más devastadores porque pueden hacer más daño donde importa, claro. Pero aquellas bombas inmensas de la Guerra Fría, de los 20 megatones y los 25 megatones, y aquellas locuras que se hicieron en la Guerra Fría, hoy en día no hay nadie haciéndolas.
Entre otras cosas por una razón, porque esas bombas valen una pasta. Que meten una cantidad de plutonio y de tritio y de deuterio y de todo, que, ¿vale? Esas bombas valen una fortuna y son enormes. Es muchísimo más eficaz hacer una bomba de 100 kilotones que te vuela el blanco y que tú quieres lo aniquila y punto pelota. Y en el barrio de al lado lo único que pasa es que se quedan diciendo cuando ven subir el hongo nuclear, ¿vale? Seguramente esta civilización, seguramente esta manera ha llegado para quedarse. Es muy posible que las demás también lo hagan. No hay ningún mecanismo obvio que... Mira, la vida en la Tierra lleva aquí, eso, no sabemos, cualquier cosa entre 2.600 y cerca de 4.000 millones de años, y de momento no se ha extinguido. La humanidad lleva aquí el tiempo que lleva, ¿vale? Que son, según lo quieras mirar, los homínidos unos 2 millones de años, el Homo sapiens unos 200.000, la humanidad moderna unos 70.000, y tampoco nos hemos extinguido. No parece que en estos momentos ya no parece que haya nada que vaya a extinguirnos. Hubo un par de veces que parece ser que estuvimos bastante cerca. Pero en estos momentos hemos desarrollado suficiente tecnología como para que tuviera que ocurrir algo cósmico, algo de escala cósmica, para que nos liquide. La inteligencia es muy poderosa, es un mecanismo de supervivencia muy poderoso. Vamos a tardar mucho tiempo en extinguirnos, y seguramente si aparecen otras civilizaciones también van a tardar mucho tiempo en extinguirse. Yo no quiero daros mucho más al rollo, solamente quiero recordaros una cosa. ¿Alguien, por favor? Bueno, no necesito la imagen, pero vamos. Solamente quiero recordaros una cosa. Yo escribí una serie hace tiempo que se titulaba Hijas de la Lluvia, quizás alguien la recuerde, ¿vale? Acaba diciendo que la probabilidad de vida en el universo es real por completo. La probabilidad de vida en el universo es igual a 1. Nosotros estamos aquí. En este universo la vida es posible. Ahora ya solamente nos queda saber si todo aquello que planteó Giordano Bruno, sabemos que hay incontables soles, sabemos que hay incontables planetas, sabemos que hay incontables lugares. Ahora ya solamente nos falta saber, solamente nos falta confirmar si nosotros estamos solos, si realmente hay alguien más. Si queréis mi opinión, me voy a mojar. Debe estar putamente lleno. Lo único que pasa es que no tenemos los medios, no tenemos la tecnología, no tenemos la capacidad. Estamos lejos todavía de tener la capacidad para detectarlos, para saber que están ahí. Esto es una opinión. Pero bueno, hay que mojarse, ¿no? Dicen que hay que mojarse. En todo caso, a mí lo que me gustaría es que os quedaseis con el resto de todo lo que os he contado, ¿vale? Y que cada uno de vosotros llegue a sus propias conclusiones. A mí no me gusta jamás, y quienes me leen lo saben, a mí no me gusta jamás imponerle mis opiniones a nadie. Por eso, si os dais cuenta, yo siempre distingo muy bien lo que son datos y tal que os doy, que os cuento, y lo que es mi opinión de las cosas. A mí me gustaría que con esto que hemos hablado y todo lo demás que vosotros podáis leer y descubrir por vuestra cuenta, os creéis cada uno vuestra propia opinión. Me gustaría acabar recordando lo que decía al principio. Esta humanidad empezó a ser lo que es. Esta humanidad empezó a salir de las cavernas. El día en que alguien comenzó a preguntarse por algo más de lo que era el trozo de carne que se iba a comer. Esta clase de preguntas nos hacen superarnos, esta clase de preguntas nos hacen ser mejores, esta clase de preguntas nos hacen llegar más lejos. Si un tipo nos hubiese preguntado cómo era eso de que los círculos tenían una relación con el radio y cosas de estas, pues estaríamos en las puñeteras cavernas, como quien dice, ¿vale? Si alguien nos hubiese preguntado qué eran esos fenómenos raros que pensó de por qué salían chispitas cuando te pasabas algo por un jersey de lana y tal, pues en estos momentos la electricidad y la electrónica no existirían. Estas preguntas, como la pregunta de si hay alguien ahí, o esas otras de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué coño pintamos aquí, si es que pintamos algo, son las que nos hacen ir más lejos, son las que nos hacen ir mejores. La humanidad, es mi opinión, de que
lo que llamamos humanidad. Empezó el día en que alguien miró, anoche en realidad, en que alguien miró a esos puntitos brillantes del cielo y se preguntó por primera vez qué demonios eran esas lucecitas. Eso, esa pregunta, sabéis que la astronomía ha sido un gran vector de la ciencia a lo largo de todo este tiempo. Esa pregunta es la que nos ha llevado hasta aquí, junto a otras cuantas más, evidentemente no ha sido la única. Seguiremos siendo humanos y seguiremos yendo mejor, mientras haya alguien que siga preguntándose, ya no qué son esas lucecitas, sino qué demonios será eso. Mientras haya alguien que siga manteniendo la curiosidad. La curiosidad es la base de la ciencia, es el poder de la ciencia. Necesitamos de ella para seguir avanzando. Yo no os voy a dar más el rollo. Ahora quiero que me lo deis vosotros a mí. Tony, lo que, bueno, aparte de felicitarte por tu trayectoria, por la charla y darte las gracias sobre todo por haber venido. Y yo lo que quiero decirte es una opinión sobre la pregunta que has hecho, más que una pregunta, de cómo, si te podíamos decir alguna forma que pudiera ser que nos extermináramos. Y a mí se me ocurre una, que no sé, que creo que no la vamos a poder desmontar, pero no lo sé. La única forma que se me ocurre, después de escuchar tu charla y haber entendido lo que creo que he entendido de ella, es que las otras civilizaciones que pueden estar ahí sí que desarrollen lo que nosotros hasta ahora no hemos desarrollado y ellos tampoco han desarrollado, que sería el ver que estamos aquí. Entonces, nosotros no tenemos ni idea de si lo que ellos han desarrollado están cerca o están lejísimos de poder vernos, porque no lo sabemos. Y por eso puede ser mañana o puede ser dentro de 500 millones de años o no ocurrir nunca. A mí es que me gusta más. A mí esto de los atriles no me acaba de... Si están muy cerca de nuestra tecnología, entonces están muy lejos de llegar hasta aquí. Muy cerca de poder llegar, no de la nuestra. Sí, pero eso al final viene a ser equivalente a estar cerca de nuestro estado tecnológico actual. A lo mejor está muy por delante de nuestro estado tecnológico y somos nosotros que estamos muy lejos de poder llegar a ver. En ese caso, ellos ya nos habrían detectado con probabilidad. A lo mejor les falta poco. Ojalá. Ojalá. Venga, hombre, ¿a quién no le gustaría? ¿A quién no le gustaría una visita? A mí me encantaría. Evidentemente no lo sabemos. Pero eso no tendría por qué extinguirnos. De hecho, vamos a ver, yo a las historias de invasión extraterrestre, permitidme, yo quería escribir una historia de ficción de invasión extraterrestre. Quería escribirla. Tuve un problema. ¿Sabéis por qué no la he escrito? Porque no encontré un motivo. No había un motivo racional de ninguna clase. ¿Para qué demonios van a coger unos tipos con el número de tentáculos que tengan y desplazarse no sé cuántos miles de años luz para venir a un planeta vulgar de un sistema solar vulgar a coger qué? La curiosidad. Sí, pero la curiosidad en principio no tiene por qué traducirse en una invasión ni en una destrucción. No tiene, la curiosidad por sí mismo, ¿no? No tiene por qué traducirse en eso. Es decir, ¿un ataque? ¿Para qué? O sea, ¿qué hay en la Tierra? Es que lo que pasa es que nos creemos la polla. Pero ¿qué hay en la Tierra? ¿Qué hay en la Tierra que le valga un extraterrestre para que justifique una invasión extraterrestre? ¿El qué? ¿Agua? ¿Agua? El universo está lleno de agua. ¿Hidrocarburos? El universo está lleno de hidrocarburos. ¿Qué queda? ¿Hidrógeno? ¿Nitrógeno? ¿Oxígeno? En su propio sistema solar, pues lo van a encontrar a capazos. La baba de caracol. ¿La baba de caracol? Podría ser importante. Podría ser una razón importante.
Pero es que luego además tendría que ser económicamente rentable. Y ecológica. ¿Eh? Tendría que ser económicamente rentable. Es decir, venir hasta, imaginaos el coste de montar una maldita una invasión a 10.000 años luz de distancia. ¿Vale? ¿Eh? Mano de obra. Yo creo que una civilización que tiene esa capacidad ya no necesita mano de obra, macho. Sería. Perdón. Si tienes esa capacidad, ya tienes el resuelto el problema. Claro, es que realmente, vamos a ver, es como si dijésemos, vamos a ver, si su capacidad es lo suficientemente avanzada, es como si dijéramos, ajaja, vamos a invadir un hormiguero. Con un pequeño detalle, invadir un hormiguero lo podemos hacer con facilidad porque lo tenemos aquí, cogemos una palita y lo invadimos, ¿no? No. Ajaja, vamos a invadir un hormiguero en Plutón. Alguien, antes de que yo eche la firma para autorizar eso, ¿alguien tendría la bondad de explicarme exactamente para qué cojones vamos a invadir un hormiguero en Plutón? Porque si es por curiosidad, vamos y lo miramos, ¿vale? Pero invadirlo, a quedarnos, ¿no? ¿Quedarnos algo de allí? ¿Para a qué? O sea, yo en estos momentos tengo un problema con las muy buenas películas e historias que hay de invasiones extraterrestres. Sí, pero eso invita más a una cooperación con la invasión, ¿no? No lo sé, igual. Sugiere más, no sé. Bien, sí. Hombre, también es cierto. A ver, es cierto que es un poco suponer que a un extraterrestre le van a gustar los Beatles, ¿no? Empezando porque tenga tímpanos para escucharlos, ¿no? Pero bien, sí, a lo mejor podría ser una posibilidad de venir hasta aquí para escuchar un buen concierto. Pero coño, es que no necesitan invadirnos, les montamos un concierto con mucho gusto. O sea, vosotros imaginaros a todos estos artistas que les mola tanto montar los conciertos estos así, ¿no? Para quedar bien y tal, ¿no? Que vengan los extraterrestres de fuera, decir, no, es que venimos porque nos mola usted, nos mola su grupo. O sea, el tipo, o sea, a los tipos primero, vamos a ver, se corre en el momento. O sea, oh Dios mío, ¿vale? Con el eguito chiquitín que suele tener esa clase de gente, los tipos primero se corren en el momento, ¿no? Y después, por supuesto, que les dan un concierto gratuito y además privado. O sea, a los extraterrestres en cuestión. No hay ningún motivo, claro. O sea, yo, de hecho, yo ahora mismo tengo un problema cuando leo novelas o veo historias o veo películas de invasiones de este tipo y tal, y es que no disfruto, he dejado de disfrutar de esas historias, y me jode porque a mí me gustan esas historias. He dejado de disfrutar esas historias porque estoy todo el rato pensando, ¿pero para qué? El placer de la destrucción. Podría ser un motivo. ¿Eh? Sí, puede ser una razón. Lo que pasa es que... Pues, y para incluso los placeres cuestan dinero, macho. Bueno, de hecho, los placeres cuestan dinero, típicamente. ¿Vale? Cuando hablo de dinero, vamos a ver, yo no estoy diciendo que los extraterrestres vayan a utilizar dólares ni euros, ¿no? Ni nada por el estilo. Pero evidentemente alguna clase de economía hace falta para mover para la energía, los materiales y tal necesarios para transportar. ¿Se van al de al lado? La cuestión, claro, es que ese es el problema que yo me encuentro. Además, ese suele ser un argumento muy común en las historias de ciencia ficción, que una especie como nosotros, que tendemos a cargarnos todo lo que pillamos, agotan los recursos de su planeta y a continuación se vienen aquí, ¿no? A por los nuestros. Pero es que, coño, es que los hay mucho más cerca. Típicamente los hay mucho más cerca. O sea, pero es que aparte, imaginaos que nosotros agotásemos todos los recursos en nuestro planeta. ¿Eso qué significa exactamente? ¿Que hemos reducido el planeta a una bolita de este tamaño?
Típicamente habríamos agotado un recurso esencial, un par de recursos esenciales. Normalmente lo que hacemos en esos casos es desarrollar una tecnología para sustituirlos. Normalmente. ¿Vale? Si no, a lo mejor sí nos tocaría ir a buscarlos, joder, a Júpiter, pero no al otro punto de la galaxia, o al otro brazo de la galaxia. Porque, os recuerdo una cosa, tiene que ser económico. O sea, yo os puedo conseguir todo lo que queráis. Os puedo fabricar todo lo que queráis. Todo. Ahí en Dubna hay un sitio que fabricamos toda clase de isótopos nuevos. Vosotros queréis todo, yo os fabrico todo lo que queráis de la nada. Bueno, de la nada, de cosas vulgares. Eso sí, hay un pequeño problema. Cada gramo sale a $55 millones. En vez de los... ¿Cuánto está ahora? ¿30.000? ¿O 3.000? O, ¿eh? En fin, ojo, uno dice, no, es que vamos a ir a por oro, vamos a conseguir oro. O sea, usted perdone, no se trata solo de conseguir oro, se trata de conseguir oro más barato del que ya tenemos. Con esto pasa lo mismo. ¿Qué recurso exactamente habían agotado para que justifique irse a años luz de distancia a robárselo a otros tipos? Pues, un recurso que además probablemente se encuentra a mitad camino en algún lugar. Dime por ahí. Importantísimo. Te lo dice uno que se va a comer. No, pero en serio, pensarlo, quiero decir, realmente muchos de estos miedos y tal y de estas amenazas son miedos y amenazas injustificados. O sea, se pasa. Sí, dime. Le ha surgido una duda, dice, a lo mejor cuando dijimos mir, ellos entendieron esto. Sí, es una posibilidad. A ver, igual lo sé. A ver, igual sin darnos cuenta los hemos ofendido terriblemente, ¿no? Es decir, había una historia que yo leía el otro día, ¿no? Que en fin me dejó un poco flipado. Estaba leyendo sobre estos grupos que fueron caníbales en Papúa Nueva Guinea y lugares de estos hasta tiempos relativamente recientes, hasta hace unos 100 años. Si alguien nos intenta vender la moto de que siguen habiendo caníbales y tal, no os lo creáis. Se ponen las pinturas de guerra y hacen todo el rollito de hula hula y luego se van a seguir con el iPhone, ¿no? No os creáis nada. Pero hasta hace 100 años algunos de los grupos estos eran todavía caníbales, ¿no? Pero decían que ellos normalmente se apañaban entre ellos, que realmente nunca habían atacado a un blanco y nunca se habían comido un blanco, ¿vale? Y que solamente una vez mataron a un blanco. ¿Vale? Que fue un misionero protestante que se le ocurrió presentarse en la tribu, ¿vale? Y se lió a hachazos con el tótem de la tribu de los antepasados. ¿Vale? Lo cual es evidente, equivale evidentemente a ciscarse en sus muertos de mala manera, ¿no? Aparte de todo el rollo animista de esa gente, ¿vale? Bien, se lo cargaron porque evidentemente no te puedes cargar el tótem de los antepasados sin que te liquiden, ¿vale? Pero por supuesto lo echaron a un camino cercano al cadáver porque nadie quería meterse en la boca esa cosa maldita. ¿Quién cojones quiere meterse en la boca una cosa maldita como esa que es capaz de tumbar un tótem? No, o sea, que ni siquiera los caníbales. Dime que... Pero es que además fijados que incluso el ser humano, salvo por los cuatro sádicos brutales de turno, el ser humano ni siquiera el ser humano mata y aniquila por placer. Todas cosas porque es caro y cuesta trabajo. ¿Vale? Somos muy vagos.
¿Eh? O sea, sí, eso de darle al machete cuesta trabajo. Oye, tú, cuando haces un genocidio, no os creéis que no tiene su curro. ¿Eh? Normalmente los seres humanos, normalmente los seres humanos matamos y violamos, asesinamos y hacemos genocidios porque queremos algo, porque queremos quedarnos con algo de alguien. ¿Eh? Eso es la cosa, la causa número uno de hacer genocidios. Luego hay algunos ideológicos y tal, pero eso ya son cosas más raras, ¿vale? Normalmente cuando vamos y nos cargamos a 2 millones es porque queremos algo de esos 2 millones, o algo que tenían esos 2 millones, ¿vale? Efectivamente, yo creo que muchas veces lo que hacemos es proyectar nuestros propios miedos en la cara de seres celestiales. Sí. De hecho, hay que plantear la hipótesis del zoo galáctico, ¿no? La hipótesis del zoo galáctico es que básicamente nos han rodeado en una especie de esfera, ¿vale? Que simula un universo, ¿vale? Y nos tienen aquí apartados para que no jodamos, básicamente. He encontrado una motivación suficiente. Una guerra de religión. Una guerra de religión. Bueno, sí, podría ser. Lo que pasa es que habría que ver cómo organiza la religión de inteligencia extraterrestre. Sí, hombre, precisamente yo publiqué dos. Te oigo mal. ¿Puedes acercarte un poquillo, por favor? Mejor sin micro. En los años 50, sí. Los rusos y los americanos tenían bombas de 50 megatones. Nos enteramos después, en 1980, cuando ya desactivaron las bombas. Quiero decir, si en el 80 y tanto. Ahora te hago un matiz. La pregunta es, ¿no tendrán? En el 60 no sabíamos que teníamos 50 megatones. ¿Qué tendrán ahora que no sabemos? Vamos a ver, aparte de que, no lo sabía la gente, no lo sabía la mayoría de la gente, pero sí que se sabía, ¿vale? En ámbitos científicos, por ejemplo, lo sabía porque se midieron las mediciones de radiación de aquellas semejantes bombas, ¿vale? Que puedan haber armas en estos momentos tremendas que evidentemente no nos hayan comunicado su existencia, con toda probabilidad habrán armas tremendas las que probablemente no nos hayan comunicado su existencia. Pero lo cierto, ¿sabéis una cosa? Matar gente por matar gente es una estupidez. Si os fijáis, toda la tendencia de armamento moderno, conforme más sofisticado es la que os decía antes, es a ser más selectivo. Es decir, antes me creería que tienen el rayo de la muerte, por decir algo, ¿no? Que tienen el rayo de la muerte para atacar selectivamente los cuarteles generales del enemigo, las bases aéreas del enemigo, ¿vale? A que tienen unas armas extremadamente devastadoras que no se sabe muy bien para lo que sirven. Porque una cosa que se comentó en la Guerra Fría, vamos a ver. Cuando hablábamos de guerra nuclear, había un tipo de ataque que era el peor de todos. ¿Vale? Había varios niveles. El SEO, el SAO, Selective Attack Options, el SAO, el LAO y el MAO. Luego dentro del MAO estaban el 1, 2, 3 y 4. El peor de todos era el MAO 4. ¿Vale? Eso era el MAO 4 de la guerra termonuclear total. ¿Vale? La guerra el MAO 4, ¿vale? Que era la guerra termonuclear total, incluía lo que se llamaba el ataque demográfico. El ataque demográfico, como su nombre indica, es reventar ciudades por reventar ciudades. O sea, básicamente hacerte, pues eso, que tienes 300 millones de habitantes, dejarte con 20, ¿vale? Con grandes bombas atómicas, grandes bombas termonucleares. ¿Y eso para qué sirve? Esas poblaciones, totalmente ahí sin creer, pero las exterminamos, ellos vengan aquí por alguna razón. Yo he pensado una posibilidad por accidente. Es decir, que de la misma forma que nosotros pisamos un hormiguero por accidente, ¿verdad? Pues, alguien nos pisotea a nosotros por accidente, ¿no? Eso es lo más parecido que yo, eso es lo más parecido que yo he pensado. Sí, simplemente sin querer, simplemente porque pasaban por aquí. Oye, mira, igual que no respeto un hormiguero, no respeto una civilización tan atasada que son como hormigas, ¿no? Sí, eso es una posibilidad que he pensado.
Lo que pasa es que normalmente, si alguno viene a matarnos hasta el último, si alguno viene a matarnos hasta el último, lo más normal es que haya supervivientes. A lo mejor pocos, pero lo más normal es que haya supervivientes. Es decir, hay que ir a... Es que, os voy a contar una cosa por si no os habéis dado cuenta todavía. El ser humano es muy cabrón. Cuando tú te propones hacer un genocidio de verdad, es decir, y matar a una montaña, de matarlos a todos, aquello de vamos a muerto el perro, se acabó la rabia, y estas cosas, estas barbaridades que se dicen, cuando te propones hacer un genocidio y dices vamos a matarlos a todos, oye, tú siempre sale de uno, siempre se te escapa de uno. No, ¿qué coño uno? Se te escapan cientos o miles que luego encima se van al extranjero y te escriben unos libros terribles diciendo que eres un genocida y tal, y decir que eres un cabrón, oye, una cosa espantosa, de verdad. Son los genocidios, no es nada práctico. Broma de humor negro aparte. Lo cierto es que para acabar con todos los seres humanos, incluso con todos los seres humanos de un grupo o tal, hay que currérselo bastante. Hay que currérselo bastante. Accidentalmente, podría ser que accidentalmente alguien dijera tal, pero de nuevo, os quiero decir una cosa: probabilidades, probabilidades, probabilidades. Llevamos aquí muchísimo tiempo y no ha ocurrido nada, y no ha ocurrido nada de eso. ¿Y cuánto más tiempo? Hace falta. Yo creo que muchas veces lo que ocurre es que muchas personas ven en los extraterrestres un espejo de la humanidad. Se convierten en una forma de dioses o de divinidades a los ojos de mucha gente. La idea de los extraterrestres, seres celestiales que viven en el cosmos, tal, a imagen y semejanza de... ¿vale? Yo creo que muchas veces lo que estamos haciendo es proyectar nuestros propios miedos, proyectar nuestras propias visiones positivas o negativas en nosotros. Sabéis que existe gente que cree en los extraterrestres tipo salvífico, buen rollo, tal, ETE, ¿no? Y hay gente que cree en los extraterrestres malignos que van a venir a acabarnos. De hecho, si os dais cuenta, va mucho con la cultura, con el tono cultural del momento. En los años 60, ¿vale?, en los momentos del rollo hippie, que todos éramos hermanos y buen rollo, con las flower power y tal, los extraterrestres eran rollo ETE. ¿Vale? Y ahora que todos vivimos en estados policiales de terror, amenazados con las puertas cerradas de que van a venir no sé quién a invadirnos, ahora los extraterrestres son malísimos y pérfidos, ¿no? Yo creo que estamos proyectando, lo que hacemos es proyectar a nosotros mismos, proyectar nuestros propios miedos en la cara celestial, ¿vale? Que bueno, no se separa tanto de los dioses de antaño o de otros seres celestiales de antaño, ¿no? Dijo una cosa Sagan, y es que si efectivamente existen los extraterrestres, no se van a parecer a absolutamente nada de lo que nosotros creamos. Van a ser algo absolutamente distinto, y es posible incluso que haya quien se lleve una decepción. O sea, si mañana nos encontrásemos, yo estoy seguro de que habría que se llevaría una decepción. Sí, porque habría gente que estaría esperando o que viniesen a salvarnos nosotros mismos, ¿no? Los extraterrestres salvífico, ¿no? Que viniesen a salvarnos con grandes mensajes para la humanidad, ¿vale? O que viniesen a exterminarnos en una horrorosa invasión, ¿vale? Y a lo mejor no, a lo mejor resulta que solamente pasan por ahí y se van. Estivali, que damos las gracias que ha venido de Barcelona a esta charla. Muchas gracias en nombre de la asociación y de Tony también. Eres la encargada de la última pregunta, como el relato famoso de Asimov. Hola, gracias. Voy a cambiar el tono ya de la pregunta. Voy a un terreno más práctico. Con los conocimientos que tenemos la física actual y las limitaciones que ella nos impone con la ley de la relatividad, es posible que la principal dificultad que tengamos es la limitación de la misma ley de la relatividad, o sea, con qué tiempo nuestro marco de referencia tarda en transmitirse la información. Por ejemplo, las transmisiones que hemos hecho ahora pues van a tardar pues unos cuantos años en llegar y la correspondiente respuesta. O imaginemos la nave que nos ha propuesto Yuri. En el marco de referencia de esa nave es perfectamente posible hacer ese viaje, pero ¿qué tal en los que se quedan aquí? El marco de referencias... Ahora te puedes hacer un comentario.
Sí, el marco de referencia es completamente diferente y en nuestra vida nos vamos a enterar qué va a pasar con esta nave. Quería comentar en este aspecto. Es cierto, efectivamente, que para nuestro viaje a bordo solamente pasen 50 años hasta otro punto del universo, pero para los demás pasan 46, los otros marcos de referencia pasan 46.000 millones de años, ¿no? Pero sí que os voy a comentar una cosa curiosa para terminar, a lo que ha comentado, porque además viene al hilo de lo que hablábamos antes. ¿Os acordáis de ese mensaje que os he contado que transmitieron los rusos, este del Mir Lenin Urs, este que transmitieron en código Morse ruso? Bien, pues lo transmitieron más o menos en la dirección de una constelación, y en aquellos tiempos no se sabía, porque como os he dicho antes, esto del descubrimiento de los exoplanetas es algo muy reciente. Pero resulta que hay un grupo de exoplanetas justo en medio del camino. Y además, algunos de ellos se decían, parece ser que no, pero se decía hasta hace poco que alguno de ellos podía ser parecido a la Tierra. ¿Vale? Es decir, que en algún momento dado, y estaban solamente a 20 y pico años luz. Con lo cual, la transmisión realizada en 1962 debió pasar por ahí en 1980 y pico. Y si ahí hubiese habido alguien, ya habría habido tiempo para que hubiese habido una respuesta. De momento, por desgracia, no hemos recibido respuesta. Se ve que los extraterrestres de esos planetas no entienden el jodido código Morse ruso. Es una putada. Tenemos que dejarlo ya. Muchas gracias de nuevo. Recordamos que el miércoles 17 a las 8 en el Centro Cultural Las Claras continuamos las actividades con una charla titulada Ciencia y Democracia a cargo de Juan Ignacio López Iglesias. Gracias, Tony. Y muchas gracias a todos vosotros y vosotras, y a las personas que ya se han ido porque ya me estaba enrollando. Muchas gracias a todos vosotros y vosotras por seguir interesándose en estas cosas. No por haber venido a escuchar a un pesado como yo, sino por seguir interesándose en estas cosas. Muchas gracias, de verdad.